parece que está. No, yo al New Com. Al Anca lo invité un montón de veces. Pará, fui una. ¿Y? Y me lesioné. En la primera. En la primera. Pero, ¿en serio? Y le echaba la culpa al tiempo. ¡Ah! Al tiempo vivido que tiene. No, no, vos sabés que calentábamos, ¿te acordás, Fufi? Calentábamos todo. No, no sé qué se va a hacer. Y agarré, ¿pero cuánto faltaba para terminar allá? Poner 20 minutos. ¿Pero no calentaste el cuerpo? Sí, pero sí, con esta. Y agarré, no sé. Me quise, viste, ya había agarrado confianza. Y giré, pero sobre la rodilla, y sentí un pinchazo. Está como Prato, está por los 20 minutos más. Sí. Y le digo, chao, y no puede caminar. ¿Pero qué se te dio la pierna? No, ¿qué me da? Justo ahí, claro, ¿qué me da? Pero Thompson, ¿qué hace? Terminó la hora de trabajo, vamos a disfrutar. Avísame cuando estemos en el aire. No, así es. Pase, pase. ¿Ya estamos? ¿Qué? Creo que pero... sí. Bueno. Pero sí, ya estamos en el aire. Ya se largó. Y de ahí que fui una vez, pero todos los días me estás diciendo. Montón sí. De saludos, che. ¿Sí? Sí, WhatsApp. Sí. Facundo de Santi me manda un gran abrazo. Ah, Facundito. Sí, saludos, Facu. Grande, Facu. Tiene que venir, Facu. Sí, quedó comprometido, Mene. Bueno, en realidad la primera mesa íbamos a hacer prensa de Villa Mercedes, sí. Prensa del interior y de la capital. Pero bueno, tenemos que arrancar. Y los muchachos no pueden 10 semanas. Tiene que ser un sábado. Tiene que ser un sábado. Pero de todos modos, recién arrancamos. La apertura no va a haber, Fufi, va a haber fecha de. No. De transmisión, o sea, puede ser cualquier día. Espontáneo. Cuando haya juntado, la veo. Aparte, imaginen la cantidad de lemas. O sea, vamos a armar cuántas mesas. No, para escuchar a todos los candidatos. Mira, hablando de lemas, hay varios que se la vieron antes que sancionaron el ley. Para intendente. Bueno, no, busquen eso. ¿Para qué tiene que adherirse? Se tiene que adherir. La intendencia se tiene que adherir. No, no, pero yo lo que digo, como todavía no está, que está provincial. Hoy sí. Media sanción sí. En diputado. Sí. Ahora falta senadores. Sí. O sea que todavía no es ley. No, más allá que está la mayoría. Pero si vos buscas en las redes sociales, hay varios candidatos. Ah, sí. Se ve que ya la tienen segura. Y seguro. Es más, vos fíjate dónde estás. Hoy estaba, no sé si estoy chumeando un poquito lo que era la Cámara de Diputados. No, estaba, había fuego. Yo transmití, me comí todo eso. Sí. ¿Viste cómo estaban? Sí. Yo estoy en cuarto intermedio y ahí. Sí. No, estaban prendidos fuego, muchachos. Muchachos, digo, estaban prendidos fuego. Pero bueno. Yo creo que es un tema para analizarlo eso, ¿eh? Es el detector. Ah, el detector. Es el detector. Fufita, ¿cuántas? ¿Cómo andas, Rami? ¿Qué te pasó? ¿Andas trotando? No, boludo, si... No, si juego al fútbol. Ah, muy bien. ¿Todavía estás jugando? Sí. Lunes, martes, por ahí los jueves también. Pero el Puma sí, para todo flaco. Sí, no, pero no bajo, no he bajado, boludo. Peso. Buenas noches. Cartón de noche. Este ya está. Pedro, miren quién llegó. Qué placer, ¿no? Mira. Qué placer. Mi ex amigo. Tu ex amigo. Ex amigo. Dime que quiere que vaya a buscar porque quiere que. No, se veía hasta el pecho. Siente ser un pecho. ¿Todo bien? Che. ¿Cómo andan? Bien, che. Acá, disfrutando un poquito, che. ¿Todo bien? ¿Tú tranquilo? Hoy te vimos en la transmisión. Sí, pero no hablé hoy. Bueno, pero hablan siempre el presidente de bloque, normalmente. No. ¿No te dejan saludar ahí en la cámara? Te miré varias veces para saludarte. Pasaste al lado mío así ni me saludaste. No, pensé que vos no me querés. Pensé que no me querés saludar vos a mí, porque yo te miraba y vos estabas. No, estaba grabando, Estaba concentrado. Yo te quería saludar, pero digo, no lo dejará la gringa saludar. Digo, no lo dejará la gringa saludarme.
Estaba ahí, chao. Pero los otros pegaban y Andrea Brinca así. No. ¿Vos lo veías, bro? Sí. Yo lo observé, le miré a todos lados. Te digo, no me voy a levantar ni mirar porque esta culiada, viste, cabrón, que se está. Se quedó toda la sesión la mina, boludo. Oiga, yo me quedé también hasta que terminó. Che, contrato. Usted es el teniente coronel, el general de las peñas, de los asados. Sí. Por eso los muchachos dijeron, vamos a invitarlo. Sobre todo acá el amigo, el que más. Y es cuyano que me sí, sí, yo quiero sí. que venga Morales, quiero sí, que venga Morales. Insistía hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, adivinemos. No es sorpresa. Exacto. Sorpresa. Che, qué linda mesa, boludo. Hermoso. ¿Esta es la que tenías cruzada así? Claro. Esta es la que estaba en el estudio. Yo he visto. Bueno, ese foquito que le han clavado acá, no. Porque no estaba esto embarullado así, no. Foco así. ¿Y acá estamos? ¿O no? Bueno, es una apuesta como para divino, comenzar esta iniciativa sí, sí, que me parece que mirá es qué interesante. Mira qué lindo. ¿A quién empieza? No, sí, ya estamos. Ya estamos al aire. Ah, ¿ya estamos al aire? Sí, ah, bueno. Sí. Y yo estoy marchando tirando bombas. Necesitamos material para editar. Quédese tranquilo usted. Ya estamos, papá. Ya estamos hace rato. ¿Ah, sí? ¿Qué estamos hablando? Mira. No sé de quién hablaban recién. ¿Quién no lo dejaba? ¿Quién no te dejaban a vos? ¿Pero quién no lo dejaba al mundo? Una gringa. Una gringa que estaba ahí. Una gringa. Pues yo miraba, cogoteaba, ¿eh? Y mi hermano no era. No sé si por. Era distraído, mi hermano. Che, salió el Lederema, ¿viste? Chau. Sí, media sanción. Sí, media sanción. Bueno, media sanción, pero está. Senadores ya está adentro también. Senadores de eso. Pasa que la oposición tira todo para atrás. Todo es inconstitucional, es una ley arcaica, esto, aquello. Al contrario, abre el abanico para todos los que quieren jugar, yo creo. ¿Cuáles son los beneficios? Y yo creo que muchos dirigentes que nunca tuvieron oportunidades, porque siempre se ponen con el dedo, hoy van a tener la posibilidad de los partidos chicos. Mucha gente va a tener la posibilidad, que antes se enojaba y decían, ¿por qué no pude yo? Bueno, ahora van a tener la posibilidad. A ver, el dirigente barrial que quiere. Y bueno, tienen que ir con un lema, tienen que ser ciertos requisitos. ¿Pero le van a bancar algo? Y bueno, se tiene que hacer cargo. Y dentro del gobierno hay una postura que tienen que aportar a los lemas. Pero bueno, hay que ver cómo se va desarrollando. Es muy nuevo. Recién sacamos la media sanción ahora. Ahora viene la parte de senadores. Bueno, aparte desde arriba te tienen que decir, pues usted sí queremos que participe. Otro claro, la negociación con respecto a eso. Claro, si te proponen 300, no, vos no. Si vos quieres venir ese quilombo, no. Sí, Gustavo, yo estaba escuchando a la Causi que decía el tema de que van a dar dos padrones y medio nada más. ¿Es así? ¿Están así el proyecto? Ella dice eso, pero bueno, no lo sé, eso no lo puedo decir. Pero ella antes nos amaba, ahora no nos quiere y ella se enoja conmigo porque yo por ahí le digo cosas y no es así. Escúcheme, le voy a preguntar, ¿me permite un segundito? ¿Usted cree que está en Radio Familia? Ya empezó a preguntar si esto no es una... Ah, bueno, pero lo tengo acá, hoy fue el plato fuerte. Déjelo que hable, escuchable lo que quiera. No, pero creo que... Hay que sincerarse, el otro día planteamos una reforma del registro civil y ellos tienen todo en contra, todos votan en contra. Todo en contra, ¿no? Esa reforma del registro civil era para obviar trámites que necesitan por ahí la firma del jefe del registro civil del lugar. Y por ahí los pueblos chicos, la gente no puede ir a esperar 3-4 días o viajar a San Luis que se lo firmen. Que esto. Ahora directamente se va a firmar en cada localidad, ¿entendés? Sí. Y bueno. Votaron en contra, ellos votan todo en contra, el presupuesto, todo votan en contra, y opinan, que hay gasto superfluo. Bueno, pero eso se siente beneficiado también con esto. ¿Eh? Ellos van a estar beneficiados, ojo. Y yo creo que también, porque siempre ellos son pocos los que... Lo que pasa es que por ahí no tienen candidatos, ellos me parece. No, yo creo que tienen candidatos, lo que pasa es que... ¿Tiene candidato? Lo arrastra más. Hoy Gastón se planteaba el tema de la boleta única, papel que la planteáramos ahí. No, ¿por qué la vamos a plantear ahí? Sí, sobre todo. Bueno, sí. Mira, yo le voy a decir una cosa. ¿Será que son los años? Sí, usted tiene experiencia. Sí, y bueno. Viejo, y escuchoto. Sí, está bien. Los que pasamos los 50 nos pasa eso. Pero no sé qué opinan ustedes, pero la legislatura, el nivel de alocuciones. Ah, está flojo.
que hay ahora comparado a los años cuando presidía Cernese, por ejemplo, o Giuseppe Vial, cuando se debatía el digesto. ¿Se acuerdan los debates que hacía? ¿Cómo actuaba Jorge Pinto en aquel entonces con la oposición? Hoy noto que hay un alto nivel intelectual por parte de la oposición. Hoy me gustó cómo habló Anabella, por ejemplo. Sí, habló muy bien. Muy bien. Sin muletillas. Se prepara mucho. Son muy pocos. Ha crecido, pero mira que Anabella viene de las bases. Bueno, pues se ha preparado muchísimo. Se prepara. No es la Anabella de hace 8 días ni atrás. Pasa que tenemos que defender más el gobierno nosotros. Y es lo que yo siempre les planteo y siempre lo hablamos ahí. Hay muchos que son tibios, ¿viste? Que nadie quiere decir nada para no quedar mal, porque yo soy amigo tuyo. No es así. ¿No será la falta de línea? ¿De bajada de línea? No, porque tenemos una bajada de línea importante por parte de nuestra presidenta. Pero yo creo que tenemos que ser nosotros defender más este proyecto. Si tenemos todo. Pollo, ¿de dónde viene? ¿De este proyecto? ¿De dónde sacó? ¿De dónde fue, gobernador? ¿De acá? Sí, pero hubo algo que dijeron hoy que también tiene un poco de razón. ¿Qué? ¿Por ejemplo qué? Y que tienen un quilombo en el PJ, lo corrieron al Adolfo, han cerrado con llave el PJ. Eso lo dijo el Charlie. No me acuerdo quién lo dijo. Tienen ahí un problemita que tienen que solucionar interno también, ¿eh? Como toda familia, ¿viste? Hoy Merlo y la Berta nos votaron en contra. Sí, eso me llamó la atención. Nos vienen abrazando todos los días y hoy nos voten en contra. La Berta no votó, no me acuerdo. Votaron en contra. Berta y Merlo, ¿no? Porque no estaban de acuerdo. Que... Apenas habló Merlo, yo lo subí en la línea y inmediatamente apareció una persona del sector. Dice, no es así. Sino mostró su disconformidad por no haber compartido la decisión. Claro. La incomodidad de ellos es que fue una decisión unilateral. Lo que pasa es que la tiene como una anaconda también. Ellos dicen que nosotros votamos todo cajita cerrada, no sé si vos escuchaste hoy como decir, cajita cerrada, como que todo baja del Ejecutivo. Y así, pero es que el peronismo es verticalista. Nosotros somos verticalistas, respondemos al Alberto, respondemos al gobierno y vamos a defender el gobierno. Esto es una ley muy federal, una ley muy peronista. La última vez que se usó fue en el año 86, con Araldo Brito. Bueno, fue cuando casi, cuando iba candidato a senador gobernador, nacional. No, iba candidato a gobernador ¿cómo se llama? Walter Ceballos. Walter Ceballos, que perdió por muy poco. Sí, en el 86 fue. En el 86, sí. Pero vos sabés, digo, ¿no? Mi humilde opinión, yo creo que hay una. Están encarando mal el mensaje. Porque yo creo que debe decir, che, quieren que sean X el candidato, porque en la ley de lema no se vota la persona, se vota una idea, se vota un proyecto. Se vota el lema. No, está bien, pero yo, más allá del lema, sí. Yo te hablo en el sentido de figurado, lo que es la idea de lo que quieren ser. O sea, ¿qué proyecto de lema el oficialismo? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el de la oposición? ¿Cuáles son esos proyectos? Va a obligar, vos fíjate este detalle, va a obligar a que Poggi, por ejemplo, que nunca larga un proyecto, y me hago cargo de lo que digo, porque nunca yo vi un proyecto de Claudio Poggi. Nacional. A nivel nacional. Como gobernador. Como candidato gobernador. Como legislador, pensaba yo. No. Si no ha ido nunca a la Cámara todavía. Bueno, todavía no sabe dónde el contrato. Nunca largó un proyecto. Yo nunca vi un proyecto de Claudio Poggi que me dijese, y mirá que yo caminado. ¿Un proyecto o un plan de gobierno? Un plan de gobierno, ahí está, disculpa. El proyecto es otra cosa. Está bien, está bien. Un plan de gobierno. Un plan de gobierno hizo mucho. Muchísimo. El proyecto como candidato hablo. La última vez fue caminando, no hizo nada. Como candidato. Como candidato hablo. Nunca largó nada. ¿Me explico? A eso lo creo. Yo creo que esto va a obligar que lo que vayan a ser candidatos, digan, che, a ver, es esto, esta es la idea. Más allá de los candidatos que vayan a ganar, que sea el superador, este es el proyecto. Yo creo que pasa por ahí el mensaje. Por lo menos yo lo veo así, no sé. Yo creo que va a haber varios candidatos. Sí, ya. A gobernador yo creo que va a haber. Ahora la pregunta es, ¿por qué la ley de lema ahora es una, es una manera de tratar de ver la posibilidad de ganar las elecciones? Porque ellos, la oposición, ellos dicen que es tramposo, que nosotros estamos débil, que estamos esto, que le tenemos miedo a qué tenemos. Bueno, pero ¿por qué la ley de lema ahora? ¿Y por qué pensás que tiene hace 40 años que tienen el poder? Claro, ellos.
Porque es una estrategia política, hermano querido. Claro, vos qué querés. Es una estrategia política, claro. Y esto es una lucha de intereses. Esto es una lucha de intereses, de poder. Como un partido de fútbol. Y sí, mi hermano. Uno le busca la vuelta para ganar. Y bueno. Un partido de ajedrez. Esto es un partido de ajedrez, política. Fíjense lo que dice. El partido de ajedrez tiene siempre la misma regla. Y acá también tiene la misma regla. Para todos, para ellos, para nosotros. No, porque estás cambiando las reglas. La parte de estrategia, Pumita. Bueno, estrategia. Uno piensa. Aparte para disminuir costos también de campaña. Va a hacer. Bueno, para no se piensa que no se escucha nada. Sí. No entiendo. ¿Cómo dice uno? No, digo que esto es como una partida de ajedrez. Uno tiene que pensar 6, 7 opciones de juego antes de hacer tu movida, tu juego. Bueno, es política, esto es así. Sí. Y la oposición juega también, de la misma manera. ¿Qué está diciendo ahora últimamente? No están de acuerdo con la ley de Lema, pero se van a regir con todos los ítems de la ley de Lema y están seguros que van a ganar. Eso dijo, que nosotros estamos seguros que nos vamos a regir de la ley de Lema, dijeron no, y vamos a ganar la gobernación. Exacto. Eso dijeron. Así es. Sí. No nos preocupa eso nosotros. Vamos a ganar la gobernación. Y bueno, pero nos estaba preocupado yo hoy. A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que nosotros, que trabajamos en comunicación, sí. ¿Cómo hacemos para enseñarle o mostrarle a la gente? Este no lo va a entender. Es un quilombo. No, yo estuve 3 horas y no entendí. Es un quilombo. Estuve 3 horas escuchándolo a todos los diputados y no entendí. No entendí. O sea, entendí en parte, pero es muy difícil. Capaz que el lema que menos votos tiene gana. Pero claro. El sublema. El sublema, quien menos claro. voto tiene, le suma a los otros y claro, gana. Claro. Ahí está. Porque la sumatoria de todos los sublemas. Pero vos imagínate, nosotros estamos hablando todo el lema. Sí. Y ya tenemos un quilombo en la cabeza y estamos haciendo un esfuerzo para tratar de entender. Para entender. Claro. ¿Cómo hago eso yo para escribirlo en mi página para que el mundo lo lea y no entiende nada? Entienda. Va a haber 200 boletas ahí, no entiende nada. Sí, la idea es que creo que en el cuarto oscuro va a haber como 50 boletas. Sí. ¿Qué? El sublema, ¿más? ¡Más! El sublema, más. El lema, no sé qué. Y va a haber como 5 gobernadores. Intendente acá, seguro que. ¡Más! Porque los municipios no están adheridos. No, todavía no. Seguro que el Maxi va a adherir. ¿Sí? Y al Maxi le conviene. Porque el Maxi mide muy bien y capaz que se lleva 2 candidatos de costado. ¿De gobernador? Ahora, según tu criterio o tu termómetro, sí. ¿Vos crees que va a dividir o va a ir junto con el... ¿Quién? Con el gobernador. ¿El Maxi? ¿Y va a ir junto con el gobernador? ¿No va a doblar la elección? No. ¿Vos decís que no? No. Se va a doblar para diputado nacional, seguro, pero nada más. ¿Pero el Maxi va a ir como candidato a intendente o a gobernador? Intendente. ¿Por el PJ o por compromiso federal? ¿Qué opinan? Yo creo que va por el PJ. No, PJ. Si se hizo compromiso federal va a tener otro candidato. Bueno, pero el presidente PJ. El más presidente. Oiga, usted tiene un olor al compromiso federal. Yo de acá estamos al fan. Mire, yo le voy a decir algo. Yo voy a hacer lo que no me diga. ¿No se va a ir con Supreme? No sé, yo no le puedo decir, ya no. Yo no le puedo decir nada, pero yo voy a decir lo que me diga la conducción. Pedro. Lo estoy diciendo. Graba a las 5. No. Yo voy a ir donde me diga la conducción. Morales, usted tiene que ir a. Yo voy a ir ahí. Yo soy un soldado. ¿Y si te dicen Gustavo, se tiene que ir a la casa? Me voy a mi casa. Pero yo voy a seguir atrás. Siempre lo he dicho yo. Y me he ido a mi casa. Me han echado varias veces y me he ido a mi casa. ¿Sí? Pero. ¿Cuántas veces lo hablamos? Sí. Al aire lo hablamos. Pero no tengo problema en el sentido. ¿Eh? Yo voy a responder lo que digan de arriba. Che, bueno, un brindis. Un brindis. Dale. Por esta primera salida de las sí, cuantas que vamos a sacar, ¿no? Y cada vez se va a poner más áspero venir acá porque cada vez. No, porque me voy a acercar a la elección. ¡Bardé! Ahora estamos peleados, bueno, ¿viste? No, pero, claro, menos mal. No sé cuándo vuelvo. Vamos a abrir el juego. A todas las agrupaciones, a todos los sectores políticos, a todos los lemas, sublemas, vamos a tratar de acompañar humildemente, si nosotros podemos llegar a mostrar el gesto de la famosa grieta que se genera, en la cual, bueno, con las rivalidades y con los enfrentamientos, con los odios, los dolores, los resentimientos, tratar de acercar partes, ¿no? Y entre nosotros mismos también, para nosotros humanamente también sentirnos mejor. Sí. Porque últimamente... Disculpame, ¿qué estás tomando vos? Yo, voy a tomar un gaseoso. ¿No? Sí. No hay cerveza, pero es estaba hablando y me cortó, pero ¿qué tal? Bueno, porque está por hacer el brindis, por eso. ¿Qué ansioso? Todavía que soy... Acuérdese, por favor, que no se pueden superponer las voces. Si habla uno, se calla el otro. Muy bien.
Si, si tenemos una ministra joven ahora a nivel nacional, se quejan también. Si tenemos esto, se quejan. Todos por todos se quejan. Todos votan en contra de ellos. Nada de bueno. Por más que sea bueno. Vamos, el brindis. Bueno, vamos con el brindis. Salud. Salud cuando brindamos. ¿Por, ¿por qué? ¿No? Salud, salud. Por la primera juntada pública. La primera regresada. Salud. Estos asados ya vienen de años. Sí, pero esto hace años. Pero bueno. Está visto. Salud. ¡Ah, la mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡La mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. El hombre del año. El que sabe cómo. Por no, dónde, no. Este sabe por dónde sale la tela. No, este dice la araña manca. Al revés, este es alquiler. Ah, sabe, ¿quién es? ¿Cómo anda? Cerró la puerta. Se están metiendo. Abierta. ¿Dónde está el control? Mira, mira, mira. El chapé que es. Mira, no sos bamba. No sos bamba. No, bala, bala, no. Bala. Ricardo. Ricardo, no sos Ricardo. Ricardo Andrés. Adivino. A ver, a ver. Ricardo Andrés. No. Gastón Isa. Mereco. ¿Tenés altura más o menos? ¿Sos pelo? ¿Qué tipo de pelo tenés? Y rojo. Duro. 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 Qué persona. No, escuché un hola a Gastón y digo, vino Isa. Claro. No, no. Está muy buena la parrilla, hermano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tengo sí. Chef, una sola duda. A ver. ¿Por dónde comí? Sí, claro. Por ahí tiene algunos dones. En este momento, Es mago, ¿Quién te alimenta y por dónde? ¿Usted cómo ve en el panorama 2023? Y yo tengo mi opinión muy formada, por eso no trato de preguntar y. Pero sí, la tengo muy formada. Lo que pasa es que, claro, es lo que cada uno piensa, pero sí. También vale ver lo que dice la calle, la gente. Yo creo que las calles hoy no está hablando de política, está hablando de los problemas que tienen. El problema que tiene que no puede llegar a fin de mes, que no puede pagar. Bueno, eso es política. Sí, bueno, pero también le echan todo siempre la culpa al Estado. El Estado tampoco es responsable de todo. Dentro de San Luis estamos dentro todo bien. Y es un tema, porque la Cristina le echa la culpa a Macri, Macri le echa la culpa a la Cristina y ahora estamos mal por culpa de ellos dos, entonces, ¿viste? Y en medio, la gente. La gente. Claro. El problema lo tiene la gente. Y claro. Claro que se hable de hambre, hermano. 120 mil pesos tenés que tener para. 130 mil. No, 128 mil. Para salir de la avenida pobreza. ¿Quién te está ganando? Hay que ganar 128. No hay, hermano. Un comercio hoy, ¿cuánto está ganando un comercio? ¿Vos qué, 60 no? lucas, 50. 80, 90 lucas, ¿entendés? ¿Cómo 80 lucas con toda la furia del sueldo. Con la pobreza. Muy firme. Sí. Y si alquila, ¿cuánto sale un alquiler? ¿Este 40, 50, 60 lucas un alquiler hoy? Sí, aparte sumarle si jornada completa y volver porque no tenemos bastante combustible, tenemos alimento a los chicos, el alquiler, la luz. Y empieza a sumar que a los chicos le hace falta zapatillas. No, olvidate. Me olvidaste de tener 3-4 chicos. No. A los 128 la canasta básica. Sí. Tampoco. Está bien, pero esa es la pregunta. ¿Es de Buenos Aires eso o es a nivel nacional? No, de Buenos Aires, ¿no? ¿Acá de cuánto será? No, claro, es. Está. Vayan pasando 6 y vienen a la sala de un barato, poder estar. Chicas. A ver. A ver. Ah, se lo. Sí, lo mismo. Sí, te la arma. Esto es. Descargado. ¿Cuánto? Sí, señor. Acá. ¿Vos decís eso? Por el número. ¿Cuál es? Porque tenés menos. ¿Te gusta que Juan, acá tenés. Dejalo ahí y vení. Veniste, Pachito. Pachito. Tenés algo. Calculá que acá en Mercedes con 90 lucas. La gana estaba. Me corre. Ahí está. Pero que no pague alquiler. Claro, bueno, pero lo mismo. Más alquiler acá son más baratos. El transporte es más barato. Toma, amigo. Acá te podés mover la bici. Ahí traigo chavosito. Claro, el viático. Pasa que en Buenos
Buenos Aires hay personas que para irse a su trabajo tienen que tomar cuatro micros, un subte, otro tren. Y aparte que tenés que comer afuera. También, claro, sí. Es una locura. Acá la gente no está muy acostumbrada a comer afuera. Durante la semana nos cuenta, la gente no come afuera como las grandes ciudades. No. Acá le gusta comer en la casa. ¿O no? Sí, la gastronomía está sufriendo eso totalmente. Cada vez peor. Hoy ¿cuánto gastas hoy para salir? Una pareja, ¿cuánto se gasta hoy? Hoy 10 lucas. Mínimo. Y comiendo algo. Para dos personas, 10 lucas para salir a cenar. Sí, no, gástame. ¿Tres y tres? Seis. Y un vinito, 8. Y si da una vueltita, un heladito, cualquier coludez, o que no va a algún lado, es 10 lucas. Depende de dónde va. Pero salvo que vaya a comer y volver, qué sé yo. No, sabe. 5 lucas. No vale un telo, el telo vale 2 lucas 800. Sí. Me han dicho. Te han dicho. Es lo que proveyó una mar de la habitación 1. De la habitación 1. Claro, una locura. Mira, yo me quedé asombrado que la gaseosa le había pagado 550 lucas. Ayuden. 380 la había pagado. Vos sabés que todos pasaron por cabina sanitaria. Ya que estamos un poco los que trabajamos en medio de comunicación o comunicación. Sí. Viste, recién estaba hablando con el chabón de Tilizarado, con Gabriel. Sí. Que viste que sacó una nota que lo denunciaban el intendente de Concarán porque había salido a cazar con perro y una asociación, creo, protectora de animales, lo denunció. Protectora de animales. Sí, lo denunció al intendente. ¿Y qué pasa? Lo llamaron y lo amenazaron de muerte al intendente. No, al chico de la radio de Telesará. Pincho. No. Sí, o un cazador. ¿Querés hielo, amigo? Supuestamente. No. Es un tema, te digo. Recién comenzamos, el asado, el vino, no tenemos postre, así que los que nos están viendo, los que quieren ir colaborando, vamos a hablar muy bien de ustedes, si nos acompañan con el vino, es un vino de 50 pesos, de 500 pesos, un heladito. Ah, sí, todo suma. ¿Hay una carnicería amiga? Que quiera sumarse. El Harold, ¿no tiene una carnicería, Harold? Sí. Harold, si no estás escuchando. ¿Se va a presentar el Harold? El Harold está como intendente. ¿Qué? Tengo acheto. No, mira. Ahí tenés blanco. Si estás planchando. De manzana. De invito. Todo el mundo. ¿De ensalada? Manzana. ¿Vos, Peter? Tengo. ¿Cuál? Mate. Gracias, minero. La casa es chica, pero el corazón es grande, amigo Moral. Hey, me robaste el cuchillo. No es como su quincho, como su viola, que va hasta el gobernador, Adolfo, todos van a su quincho, No sé, creo que van a venir varios, ¿no? Sí, después vamos a estar ahora. Exacto. Calculo que a medida que vayamos avanzando con las respuestas, van a ir acercándose los muchachos. Van a tener muchas cosas para expresar. Creo que sí, porque me parece que esto es diferente. Porque recién no te vayas a enojar que te llame la atención, pero si queremos un programa de preguntas y respuestas, bueno, que se vayan a trombeta o que se vayan a algún... El tema es... que compartamos una mesa, una charla de amigos, y si alguien tiene algo o siente expresar algo, lo expresa y no se siente forzado, intimidado. Pero a trompeta lo voy a invitar. Pero olvídate, que vengan todos. Sí. ¿Vos escuchas? Yo lo voy a invitar a trompeta. Oh, muy bien. Bueno, va a tener que controlar, se habla todo el flap, pero bueno. Bueno, sí. No, pero le da un vinito, algo que le guste. No, yo no lo más. Hasta ahí nomás. Bueno, ahora tienen que hablar porque todos comen y uno tiene que hablar. Sí. Bueno, ¿qué quieren que diga? ¿Cómo está con lo tuyo? Con América.
Qué experiencia la tuya, Puma. Espectacular tu turno, ¿no? Contá. Sí. Bueno, pero contá cómo... ¿Cómo llegaste ahí? Claro. ¿No? Esa es la intriga de muchos. Y yo venía saliendo en varios medios nacionales, en realidad. Hace 3 años atrás empecé. Un día me llamó un productor de C5N, ¿viste? Y empecé a salir. Salí dos o tres veces. Después me llamó uno de TN. Y salí en TN y en Canal 13 con El Pollo. Que en realidad, contale al mundo, porque hay grupos de periodistas nacionales, ¿no? Que cuando pasa o sucede algo en algún lugar, uno pregunta, ¿algún periodista está al lado? Entonces, cuando uno tiene la predisposición de colaborar con otros medios, eso va generando vínculos. Claro. No comerciales, porque por ahí pasó algo acá, alguno de Villa Mercedes, sí, yo... Y la predisposición que tiene, claro. A donde manden de la punta de la provincia, va. Ahora porque. Drupping. Ahora está contratado por A24. Sí. Impresionante. Sí, por el Grupo América. Por el Grupo América. Pero antes. Vos colaborabas con TN. Colaboraba con TN, con C5N, con todo. Y De onda. O sea, me decían, che, ¿podés hacer una salida? Sí. Pasó esto, ¿podés? Sí. Y ahí colaboraba. Ahora estoy trabajando con el Grupo América. La verdad que estoy re bien. Pero cuando me decido, porque tenía que decidirme por qué canal trabajar, fue en el caso de Guadalupe Lucet. Porque cuando se pierde Guadalupe, al otro día me llamaron todos. O sea, me llamó TN, C5N, Caramelo, me llamaron todos, Telefe, todos me llamaron. Y América. Y yo, como ya venías teniendo muchas salidas con América, me decidí por eso. Me sentía bien, había pegado banda con un productor que es Bobby, que es uno de los productores generales de América, y había pegado banda con bien, aprendiendo mucho con él, y cuando me dicen che, pues, le dije sí, pero bueno, me decido por ustedes. En Terrazas hubo una versión de que fue Valenzuela quien te abrió las puertas de América. Valenzuela no me puede ni ver, ni hablo con Valenzuela. Es más, no lo conozco a Valenzuela. No te perdés nada. No lo conozco, nunca lo vi. Nunca hablé con él. Lo vamos a invitar, es mi amigo. Sí, yo lo respeto. Yo me llevo muy bien con él. Hay cosas que le dije yo, pero bueno, mejor. Bueno, eso es el mejor. Qué ordinado. Bueno, Valenzuela. Eso es chistoso. Puta. ¿Quieres la máscara? ¿Por qué? No, pero te pasaste vos. ¿Quién es Valenzuela? Es el que maneja. Gustavo Valenzuela es el que maneja los medios. Manejaba los medios oficiales del gobierno. Primo hermano de Néstor Kirchner. ¿Ah, sí? Para. Nah. No. ¿Estás hablando en serio? No. Bueno. Está bien, déjame darle un puntal, sí. Y bueno, y ¿saben cuál es lo bueno de esto? Que todos los días aprendo más, cada vez más. Trabajo para dos canales, pero ha habido casos de que, en Guadalupe inclusive, también salía para Canal 7, que está dentro del Grupo América, Canal 7 de Mendoza, para Radio La Red en Buenos Aires, con Piloto y todo, bien temprano en la mañana, que ellos trabajan, arrancan bien temprano. Y lo bueno de esto es que aprendes. Qué todo bueno. El tiempo. Todo el tiempo aprendes algo nuevo. Y nada, está bueno. Es que por ahí la dinámica de un medio nacional. Bueno, vos sabés que yo fui a conocer América porque no conocí el canal y fui a conocerlo directamente porque dije, quiero ver cómo es del otro lado. Es impresionante. Para un programa, aproximadamente trabajan unas. En producción, entre 25 y 30 personas, en producción. No. Ni hablar de los móviles, ni hablar de los productores en la calle, ni hablar de todo lo que se. No, es impresionante. Quizás estamos para un programa tenés 50 personas medio, trabajando. Estamos hablando de un canal de primera arriba. Y no. No, yo te hablo está dentro un Telefe de un grupo Clarín, ¿me explico a eso? Pero trabajan casi todo igual. Convengamos que América, nacido en La Plata, del interior, viene con otra matriz. No, pero es grande. Es grande. Lo que pasa es que bueno, justamente no lo podemos. No lo podemos. Permitime ponerla ya. Bueno.
No, digo, no. Esas, esos. Disculpa. Los podemos traer para acá. Y no es mucha molestia. Ay, Dios. A ver, ponlo ahí. Ponlo acá. Dame. Vamos entre todos. Eso. Parece que lo dejamos chicas. ¿Me lo recibís? Ahí va. No, se le cae uno. ¿Se le cae uno? ¿A ti también? Claro. Mete un poco, hombre. Está bien asado esto, ¿eh? Disculpe. Tú has invitado al bomba más rosa, hombre. Es papá. Muy bueno, chavo. Muy bueno. Y digo, los sabores oficiales. Sí. Gastón, ¿vos estás en el cine desde que abrió, no es cierto? No. ¿Desde cuánto tiempo después? Un año después de que abrió. Bueno. ¿Cuántos años hace? Ahí, pues. Si querés. ¿Cuánto tiempo? ¿10? 11 años, 10, por ahí. ¿Cuándo abrió? 10, 11. ¿Cuándo abrió el cine? Yo hace 12 años. 12 años. Hace un año. ¿Dónde? Sí, yo entré un año después de que había abierto. ¿Y cómo llegaste al cine vos? De currículum. Sí, mandé currículum a través de Zona Job. ¿Y vos querías laburar ahí? Pues vos sos contador. En realidad, la búsqueda en ese momento era el gerente y yo me postulé y no me acuerdo cuánto tiempo después me pasó que me llamaron. Pero pasó bastante tiempo. Calificar. ¿Está andando bien el cine o no? Sí. El cine es muy particular, funciona por película. Le hice 1985, muy bueno. Terminó ya, ¿no? Quería ver. Quería ir hoy, pero no pude. Yo la quería ver también. Hoy es el último día también. Y entra por plataforma. En realidad sale. Nosotros lo sacamos cartelera porque a partir del viernes estrena en Prime Video. Ah, en Prime Video. En Prime Video tiene una plataforma estaba. Va a estar por Prime Video. Sí. Ah, listo, ahí lo podemos ver. Casi todos los cines del país se sacan de la Prime, el sponsor de River. Claro. Y muchos cines grandes no la dieron directamente. ¿Por? Porque como a las tres semanas del estreno iba a la plataforma, decidieron, nos dijeron no estrenamos. Prefirieron estrenar. ¿La vio mucha gente esa? Hoy, por ejemplo, dijo nosotros no la damos. No, mira, por decisión comercial. Sí, sí. Muy bueno. Gastón, ¿la vi mucha gente? Sí, bastante gente. Lo que a mí más me llamó la atención, me llamó la atención gratamente, ¿no? Por el tipo de película es que la vi mucha gente joven. Ah, mira. Mucha joven, sí. Yo esperaba gente de 40 años, 50 años para arriba. De esa época. Sin embargo, fueron muchos jóvenes de 20 años. Y por ahí querían ver lo que era la dictadura, por esa época, entra con la democracia. ¿Qué opina el vacío? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿El barrio? Qué silencio. Es porque no tenemos que hablar todos juntos. Me pregunta cuando tengo la boca así. Claro, te pregunté si era el barrio, qué sé yo. ¿Dónde es el barrio? Se lo ha comprado con una carnicería. Una carnicería de acá. El barrio. No sé, y las vueltas de la vida. ¿Eh? Las vueltas de la vida, digo. Nosotros, yo con el Walter, arrancamos hace 35 años atrás, más o menos, en la misma radio, los dos de operadores. ¿La Pringle? Ajá. A puro bache, ¿no? Con los caseros. A puro bache. Qué loco, ¿eh? Y el Walter nunca se alejó de los medios. Si te trabajamos cada vez, ¿qué hacen? ¿Nunca paraste vos? No, nunca. Sí, un año paré. Me puse una tienda yo para nada, me fue para el carajo. Pero entonces ustedes, 35 años, ¿qué tenían? ¿5 años? ¿7 años? Ajá. Tenían claro, 15 años, 16 años. 16 años, antes. Más o menos. 16 más 35, ¿y esos pelitos? 50. ¿Son amigos de Mones Río ustedes? ¡No! Pero después de los Mones Río. ¿No? Claro, no me extremo. Cobra. No, jamás. Jamás de los jamases. No, jamás. No, pero esos tiempos eran bravos para ser operador ahí. Ah. Sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, la primera vez que puse música en un boliche fue en el Escargo, el Piojo Magallán, hijo de puta. Lo fui a visitar y no me acuerdo, le vayó a dar de panza y me dio los auriculares. Pone música. Vamos.
En aquellos tiempos, cuando arrancábamos todo. Los 80. No te digo por qué, pero si no parece intruso. Sí. Mantengamos algún código. No, pero antes, cuando salió a poner música, ahora andábamos buscando las fiestas. Hay cosas que no se dicen. Y arrancamos, andábamos caminando por. Arrancamos allá del barrio arte hasta allá, hasta el Villa Celestina y allá volvíamos. Pero eso es sanamente. Bien, Fabio. ¿Y vos, pegado, hace cuánto que haces? Yo empecé a los 15. Medio. El Nuevo Sol. El Nuevo Sol a los 15 años, hasta los 50. Estaba el amigo Fufi, estaba el Freddy. ¿Vos tuviste con Payella? También ahí. Claro, él entró después Payella. Nosotros estábamos, en ese momento estaba el Freddy Lartigue, sí, y el Gauna, estaba Fufi, estaba. ¿El Piojo también? No, el Piojo vino en los 90, el Piojo. El Piojo es que viene después de nosotros. Uh-huh. La primera tanda de pibes hicimos de todo un poquito. En Noroña. Después. ¿También? Todo después. Igual que Fernando Zavala, eso entraron después del 89-90, que fue el. Fernando arrancó con Disisto. Con Disisto, en Son. Ah, en Son. Sí, sí, sí. La primera tanda fuerte, digamos, de pibes que era. Era el Nuevo Sol, que era el que marcó la, básicamente la tendencia de. Estrado Dugor, que le dio la posibilidad de decir, che muchachos, quieren hacer radio, vengan, traigan tres publicidades y arranquemos, ¿me entendés? Y un pibe de la secundaria que nos gustaba hacer algo diferente y nos dieron la posibilidad. En ese momento había, no sé, creo que había tres radios, estaba Acuarela. No, estaba la Pringles, no, la Nuevo Sol. Pues sí, sí, pará porque yo me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, la, sí, sí, me acuerdo. La Sony. Arrancó. El Cacho Escudero con el Mike Vidi, sí. En Mediterránea. No, Mediterránea, claro. Mediterránea. ¿Sí? Que después la cierran por una denuncia que hace el de 15. Entonces después abre el Payaso, el Mario, abre Acuarela. Y después el Cacho abre Mediterráneo con O. ¿Sí? Después se va a Disisto del de 15, abre Sonics y después abre Oso. ¿De quién era el FM Fuego? Y en esa época, de Willy García. Pero otro está más lento, por eso juego. Sí, sí. Muy buena silla de ensaladita. No, pero muy bueno era la época esa porque nosotros sí. Manejábamos el teletipo. Bueno, pará, la verdad. Sí, sí. Pará, porque en esa época larga Miguel Genicetich también. Él fue todo ahí. Él hacía publicidad callejera en un sitio. Sí, sí. Se sí, acuerda. Miró. Hacía rico. Hablando de historia. Pará, pará. Ahora pues acá tenemos que dejar documentado esto. Sí. ¿Cómo Franco les cargó? Total eso, ¿eh? Hoy todo el mundo les cargó, pero... Les cargó la idea y el sueño arrancó en el año 83, mediado del 83. Había entrado Bonino de intendente y el secretario de gobierno de ese entonces era Bettina Aguilera. Bettina Aguilera era íntimo amigo y socio en el estudio jurídico del doctor Carlos Carranza. El doctor Carlos Carranza era profesor de formación moral y cívica de la escuela normal. Profesor mío, nada más de primera persona. En ese tiempo, Carranza y Carlitos Cobo eran los conchetos, los profesores que andaban en el auto Sport, los picantes, los top. ¿Carlitos Cobo también? Pero Isidoro, los cañones, Carlos Cobo y Carlos. Ah, Isidoro Cañones de Mercedes. Eran los top top. ¿Sí? Olvídate. Carlito Cobo sacaron chispa con Carranza. Eran los dos profesores, los facheros. Sí, joven aparte. Olvídate. Bueno, y Carranza tenía la costumbre, bueno, de ir a los casinos. Más eso enseñan. El Betín, eran de buen whisky, bacanes. Y surgió el tema de la erradicación industrial en Villa Mercedes y estaba libre, donde está ahora Delepiani, y al lado estaba la esquina, el escarpado. Vamos, antes yo lo conocía a él porque me veía inquieto, centro estudiante, este chico inquieto que está con las chichis ahí, bueno. Tenías pelo. Otras épocas, ¿no? Tenías pelo. Entonces me lleva, lo elegimos. Había que elegir esos dos terrenos y elegimos la punta.
en ese momento estaba Bettina Aguilera, estaba Luco, que vivía al frente. Y bueno, ahí surgió el sueño. Y ahí tuvimos 3 años, hasta mediados del 86. ¿Bettina era dueño ahí o no? No, Bettina. Bettina era el secretario de gobierno que facilitó y le facilitó a Carranza esa propiedad. En el marco de la erradicación industrial, que en aquel entonces, ¿se acuerdan? Y bueno, ya estuvimos 3 años haciéndolo. Él, yo y un carpintero que se llamaba Marini. No sé si ustedes recuerdan, unos peticitos, jugaba al bowling muy bien. Carlos Marini. Me suena Marini, pero no sé si es. Sí, un tipazo, creo que ya falleció. Y en diciembre del 86 se inauguró. ¿86? Sí. Las confiterías en Villa Merced eran todo en zona centro. No, no existía las confiterías fuera de la ciudad. ¿Cuáles había en ese momento? En ese momento estaba Claps, Sexy Bomb, Katiuska, Match Point. No, fue después. Ah, después abrió Match Point. Después, sí. Match Point, después con Grosso y Abraham. Y Katiuska era el Zorro Iglesia. Claro. Y anteriormente estaba Cyrano con el Pelusa Luque. ¿Cyrano? Sí. Al frente del centro, sí, donde ahora la clínica Bailón. Ah, por Luque, frente. Sí. Está la fotocopiadora ahí metí para adentro. Ah, claro. ¿Alguno se acuerda de Sebas? Yo. Sí. ¿Qué es lo que más recuerda de Sebas? Antes de Sebas se llamó Macoco. Macoco, pero bueno, más era la... Yo lo que más me acuerdo de Sebas es que pedía un platito de manera, un 7 vagos para ver una película. Está bien, pero ¿qué película pasaba? Videos. Rambo. ¿Te acordás? Videos. ¡Qué bueno! Yo me acuerdo del lomito Rambo ahí. Era la previa de ir al escargot, era ir a comer lomito ahí, ¿no? La gaseosita, y ver Comando, Rambo, todo, porque entraba y era una cueva eso, todo oscuro. Capaz el cacho le dé mal a ti, todo el película. ¿Mm? Me acuerdo que el televisor era no. Sí, así. No, era grande, el televisor de 29 pulgadas, para nosotros 29 pulgadas era wow. Era un cine. Me acostumbraba a ver el de 14 o 20 pulgadas, ¿sabes qué veía eso? Qué lindo que era eso de fuego, por Dios. ¿Y lo que se fumaba adentro? Sí. ¿Se podía fumar? Pero antes, madera, no había antes nada. Se fumaba hasta en los aviones. ¿Se podía fumar en todos lados? En tren. Sí. No, pero no hace tanto tiempo atrás. Yo era muy chico. No, si me acuerdo. Contador, yo me acuerdo que cuando iba a clase o a rendir, fumaban. ¿Dentro de la escuela fumaban? ¿Dentro de la aula? En la aula, no hubo en el. Pero en el hospital había cenicero, o en los pasillos, fumaban. Bueno, la película Argentina en 1985, ¿cómo fuman? La película es impresionante, ¿cómo fuman? Es un hábito que. Que es muy alejado. Cambiado lo mismo. Los chicos de Lealtad Peronista dice que le pasaron el link a Adolfo, mira. El Adolfo nos está viendo y que nos manda saludos y que esperemos que en algún momento puedan tener oportunidad de venir. Adolfo, manda un chivo y te esperamos. Sí, no, no es Adolfo 2023, no, es un chivo. Es un chivo, te esperamos. ¿Un chivo? Un animal. Claro, viste, porque si no... Yo le mandaría otro mensaje. La unidad, que él tiene que estar con nosotros, por la unidad. Por todo lo que nos ha dado a todos nosotros y a la provincia, que ha hecho mucho, el Adolfo. ¿Y qué lo detiene? Y bueno, diferencias. No, políticas. No sé, pero la gente también está media. La Lucrecia Soria salió a pegarle. Adolfo, como Merlo, como el Alberto, la gente que ha dejado mucho por San Luis. Un referente de toda la vida. Sí, te puede gustar o no. Pero son. No podés negar tu directo. ¿Es así o no? Es así. Vos podés estar de acuerdo con Merlo, no podés estar de acuerdo, pues soy viceintendente, no creo que es poca cosa y por casualidad. No, seguro. El Adolfo también y el Alberto también. Bueno, yo respondo al gobierno provincial, el Alberto, pero me encantaría, soñaría que podamos abrazarnos todos juntos. No, sí, a mí me parece es como escuchar las canciones de Sandro. Sandro tuvo una trayectoria, fue un genio, muchísimos seguidores, sí. Buenas canciones. Pero también los tiempos cambiaron.
Sí, no sé. Si... No, no, no. Cambiaron, estamos hace 40 años. Sí, bueno. Está muy bueno. Cambié, vinieron autos nuevos, pero tengo el Tauno de 1978 y estoy andando en el negro. Dos acotaciones. En términos generales, la realidad de San Luis es que en el 2021 muchos pensaron que en el 2023 se jubilaban los Rodríguez A. Y muchos, quizás la mayoría, ya se veían sucesores del poder. Hoy llegó el tiempo y los hermanos le están diciendo todavía seguimos nosotros. El mismo gobernador siempre dice, yo me caracterizo por ser estratega. Eso quiere decir que es un tero profesional elevado a la... Entonces nunca nos van a mostrar, ni Adolfo ni Alberto, el macho y la hembra. Falta mucho para las elecciones. Así que ahí está el contexto de que los hermanos todavía tienen tela para cortar y no piensan ceder el poder. Y si escuchamos las últimas alocuciones del gobernador, nos podemos dar cuenta con el mensaje que le dio Poggi nomás. Sí, bueno, puedo hablar. Sí. Porque, no, a ver, yo entiendo la parte política y que el oficialismo y que se tienen que unir. Vos estás pidiendo unidad, que se une el Adolfo y el Alberto y que... Pero la gente está muy caliente con toda la política. No sé si con el Alberto o el Adolfo o con el Poggi. Está enojada la gente porque no hay trabajo, porque el dólar se va, porque... Al carajo, recién estamos diciendo, 130 lucas, ¿me entendés? O sea, la inflación se va. Está desde arriba la cosa, Matt. Es verdad. Entonces, viste, es como bueno, que... Bueno, pero si encima estamos peleados. No, no, pero yo no hablo, no estoy hablando de política, por eso te digo, no sé si el Adolfo, el Pollo y el Alberto. La gente, la sociedad está enojada. Hay un ambiente que está mal, el ambiente de la sociedad está mal. Vos sabés, la calle está malhumorada. Hay que cambiar eso. Yo creo que la gente está podrida del político, ¿no? Sí. Pero hay que cambiar pero eso. No, pero de los políticos, no de la política. De los políticos. Porque si vos ves la política, porque la política no es mala, la política es hermosa, todos somos política. Partidaria, o de social, no, o cuando no, hablamos. No, bueno, doctor. ¿Me entendés? Ahora, la gente quiere soluciones, quiere que. A ver, che, onda, loco. Muy bueno, bro. Pónganse de acuerdo, bajemos un poco. Que la inflación no baja. Por ejemplo, lo que pasa en la Cámara, ¿vos pensás que la sociedad le importa lo que pasa en la Cámara de Diputados? No, no lo mira. Yo estaba. Entré. Ah, ¿vos entraste? Sí, porque vos lo subiste dentro del grupo y entré a la página. A la transmisión. Tres. La gente está pensando en otra cosa. Y está pensando en los problemas. Cómo puede hacer en subsistir. No está pensando en lo que pasa en la Cámara de Diputados. La pelea nuestra. Lo que pasa es que la provincia de San Luis es una provincia que tiene esa cultura en la cual los 365 días del año estamos hablando de política. Y la agenda diaria son los Rodríguez A. Es decir, por ejemplo, la oposición es muy difícil escucharlo con planteos de proyectos innovadores. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó hoy en la Cámara? A ver, ¿con cuál? Lo que presentó Anabela, sí, lo de la criptomoneda, sí. Sí. Es fantástico. Llámenle Jota, pero tiene una proyección impresionante. La oposición, todos se abstuvieron porque no entendían, no saben de qué se trataba. Y ellos quieren gobernar San Luis y no saben de qué se trata. Es una billetera virtual. Que eso se puede dar cuando una provincia no tiene deuda. Ah, bueno, este tiene un contexto mucho más profundo. Sí, mucho más. Oportunamente lo vamos a charlar. Nadie entendía nada de adentro. Es una locura. Lo hablaba la Anabela y parecía que estaba de chino. Hasta los posicionados. Pues se tuvieron que estudiar. Hay que invitar a la Anabela que explique, a ver. Sí, que San Luis llegue a tener su moneda digital propia. Sí, es maravilloso. No, pero sé. Pará, no le voy a defender a la Anabela, no es mi intención. Pero, por ejemplo, el año pasado, en una de las charlas insertadas, no sé si vos tuviste oportunidad de ir. No tuve la suerte. Bueno, se habló del blockchain, ¿sí? Y de la criptomoneda. Sí. Pasa que nosotros tampoco nos calentamos por aprender. No. Sí, yo fui porque me interesaba. Yo estuve también. Pero yo digo nosotros, sí, yo también, a mí me gusta el tema y lo leo. Pero en general, la sociedad. No nos caliento mierda, ¿viste? Y nos acostumbramos siempre a criticar
este hizo algo, mirá lo que hiciste. Bueno, a ver, tiraste una idea. O sea, el mundo se está empezando a mover de esa forma. Basi, la gente tiene otros problemas. Sí. Yo coincido totalmente. El común de la gente está más preocupada en resolver los problemas cotidianos. Es lo que dije recién. Sí, sí, sí. Que ponerse a estudiar o a ver el. Y que son económicos. Son problemas económicos. Y vas con, si vas con 5 lucas y te salís con una bolsita del supermercado. No, el problema es que cuando llegó a fin de mes o al principio de mes, no podés pagar la cuota de tu hija de la escuela. Claro. Y la tenés que sacar de la escuela y la tenés que mandar a otra. Y ahí se nos calienta si el blockchain, si la criptomoneda, si la ley de Lehman, no te calienta un carajo. No, no, pero eso. O sea, manda. Bueno, pero si no te dan el bolsillo que mandaron a la escuela pública. Coincido con vos totalmente. No hay, por ahí hay padres que quieren aparentar una cosa y vos ganas 100 y quieren aparentar ganan 300. No, no, pero estamos mal. Sí, estamos mal. Yo te voy a dar un ejemplo mío, por ejemplo. Yo terminé en una escuela pública. Mi hijo ahora empieza. Mi hijo ahora empieza la escuela. Yo peleé mucho ahora porque mi hijo va a la escuela pública. Porque yo quiero que se haga, comparta y vea las vivencias. Y cómo es niñito este, cómo es esto, cómo es. Que viva la realidad. ¿Sí? Y luche tanto que bueno, que entró el nene a la escuela. Porque, ¿viste cómo es? Que no, sí, no te lo dejan entrar, no hay, que no, no hay banco, que esto, que van allá, los remedios calados, me mandaban allá, bueno. Gracias a Dios el nene va a ir a una escuela pública. Me decían todos, deja renegar y mandar a una escuela privada. No, yo lo quiero mandar a una pública, porque yo quiero que se haga el nene de chiquito. No sé si ustedes lo ven bien, lo ven mal, pero yo les quería dar mi opinión. No, no, esto es perfecto. Por más que pudiera. Exactamente. Por más que ¿eh? Por más que pudiera. Por eso, pero hay un montón de cosas. Yo tiré lo de la escuela de. Pero vos marcás una realidad, negro. Vos sabés que estás marcando una realidad. Estás preocupado de otras cosas. Lo que pasa es que una escuela, hoy una escuela y cuando la gente vale 30.000 pesos de vale. Claro. ¿Cuánto vale una escuela privada? Cuando la gente se calienta. No, 10.000 pesos. 10.000 lucas. No sé si 10.000. 10.000 pesos. 10, 15 más todo, después todo el. Sí, 10.000 pesos, te comento los aumentos. La ropa, los útiles, que no podés ir con una mochila sin más. Fíjate la realidad que marca él. La realidad que marca él. Vos venís laburando. Bien dentro de todo. Inflación, golpe económico. ¿A dónde recae primero? En los costos fijos. ¿Cómo haces vos para mantener un costo fijo cuando vos sabés que la canasta familiar básica se te fue al diablo? Y el primero que recae es eche la educación. Y mirá, y este año terminamos, pero ¿y la cuota? Y no llegamos. Y sacaste el autito, porque lo sacaste hace 2 años el autito, ¿viste? Y te mintieron con el tema del UBA, porque te mintieron. ¿Entendés? Te dijeron, che, vas a pagar 20 lucas y el sueldo no supera el 20. Y resulta que está pagando. Y no te cuento la otra, que si realmente lo tenés que sacar el chico porque no podés pagar, el sufrimiento del chico, desprenderse de esa arraigo, sí, con sus compañeros, a ir a parar a otro lado. Sí. Por eso te estoy diciendo. Sí, es terrible. Eso debe ser terrible. Yo creo más profundo todo esto. Yo creo que por mucho más. Bueno, el tema es cuando pasa eso, no solamente con el tema de la escuela, con un montón de cosas que le pasan a la gente, por eso estás más preocupado que por la política en general. Al que empieza a putear a toda la clase política. Desde el presidente, el gobernador, el intendente, no le calienta de qué partido es. En general. No le importa si es del PJ, si. No, no. Le putea todo. Como la si raza, claro, política. Claro. Sí, y lo que es peor, deja de respetar hasta las instituciones. Totalmente. Claro, porque eso ya es peor que putear a un tipo. Exacto. Por más que tenga un. Porque no es que putea a una persona, putea a la institución, ¿no? No está bien. Rocho, muy bueno. Muy triste. Vamos, Juan. Es muy triste. Yo Juancito Núñez, el operador técnico. Yo creo que es muy triste. Maestro. Es muy triste ver a yo compañeros. Yo hace poco tengo 50 años. Y yo sí digo, ¿no? A veces uno es un privilegiado estar laburando lo que uno hace, dentro de todo, vas piloteando, estás bien. Quizás tal vez no pasás por grandes necesidades, pero yo tengo compañeros, amigos que hicimos la primaria, parte de la secundaria, y no lo estaban pasando bien, ¿entendés? No estaban pasando bien. Bueno, sigan hablando así, nos van a cagar el. Jodido. Ahí le voy a invitar a Luis Giraudo para que venga a lavar el plato. Ah, está. Eso. Luisito, ahí tienen un hombre con un perfil espectacular, no es político. Ah, claro, él dice no es político.
Pero ahí subió y está diariamente pidiendo que los muchachos se pongan de acuerdo. Hoy este, de eso pues, se trata, se tienen que poner de acuerdo, me parece. No, ¿y cómo dijo? El video que subiste vos. Hoy dicen, ya no es más 17 de octubre, dijo. No, el 18. El 18, el otro día, el día de póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Che, hoy te vi que ibas en el auto, una onda muy... Ah, Gloria. Faltaba. Iba muy esperado. Hoy voy a la. Y con un cuidadito de la. Me gustó, está bien. La gente. Fede. ¿Te acompañó? Sabía que venía el asado. Ah, no lo sabía. Faltaba que moviera la cabeza, ¿viste? Estaba raro. Tenés que hacer como es uno. ¿A qué hora te enteraste que había asado? Yo me enteré. Como a las 5 de la tarde. Cuando me dijo el Santi que lo invitaron, no sé por qué. A las 5 de la tarde. Muy bien, Santi. A las 5 de la tarde. Yo mis ex amigos los invito. Está bien, ¿eh? Es bueno ese. ¿Así siempre sos vos? ¿Siempre a los ex lo invitas? Amigos. Por eso amigos. Hay que reencontrarse. Es bueno reencontrarse. Por supuesto. Lindo. Por ahí reencontrarse, hablar. Dialogar, bueno. Por ahí si hubo algunas rispidez. También propuse Carlos Ponce, Ibrahim Ponce. ¿Y se escondió? Pero no quiere venir. ¿Por qué? Oiga. No sé por qué no quiere venir. ¿Es vegetariano? No. Es vegano, sí. Yo siempre he sido muy recibido acá, con todos ustedes. Sí, y bueno, sí. No me quiere a mí, no me quiere. ¿Quién? No, Ibrahim a mí no me quiere. ¿Por qué no? No, no sé. No me quiere. Oiga, lo invitamos sí. A que usted ha compartido una mesa con nosotros, que sea portavoz del consejo que se lleve es bueno de esta mesa para los transmitir. Capitalinos sí. O legisladores del interior. Sí. Queremos escucharnos personalmente la voz. ¿Qué opinas? Sería bueno que puedan traer a algunos diputados de capital o a la presidenta. Le podemos invitar a la presidencia. Eso lo tenés que escribir vos, ¿no? Sí, yo con todo gusto. Nosotros somos muy humildes, somos periodistas, comunicadores, que nos juntamos los miércoles a comer, compartir hace un montón de tiempo y se dio esta posibilidad de una idea que surgió. Bamba. Y ¿quién fue de la idea? Acá, de Bambita. De Bambita. Que le cargó la idea y por qué no. Y muy lerdo los chicos, parece que la tomaron. Sí, yo recuerdo unas mesas que se había el Gustavo allá en el comedor. ¿Con trombeta? Como hace 8 o 10 años atrás, dice, no sé cuánto. Mi amigo el Albertito Trombeta. ¿Pero hace cuánto? Más después se puso un novio con el Gustavito Rodríguez, chao. ¿Pero hace cuánto? De anda loco ahí con el porno, ¿qué le pasa? ¿Pero qué ponen eso? Que vos podés entrar a la página de la edición abierta y sale todo porno. ¿Qué está hackeado. Está hackeado. Pero no, a ver, yo creo que no. Pero no es de afuera, es uno de adentro. De adentro, sí. Algún ex empleado, algo de. Pero digo, esto, sí, ¿esto es cierto o no? Bueno, pero está bueno, llama la atención. Che, entro, adentro. Y entra y no hago nada, y entro. Dice edición abierta, en estado lo ponen. Claro, en estado, sí. No, y video y todo. Video, ten todo. Pero el trombete sabe de eso. Sí, sabe, lo tiene hackeado. Han hecho reclamos, han hecho petición a Facebook y todo, pero no. No hay forma. No, y lo loco de todo esto es que vos pusiste cualquier boludo en Facebook te quedan bloqueando. Y este pasa pornografía, todo lo que lo entiende por ahí, ¿no? En estado lo tiene. El estado. Lo que pasa es que el gaucho, el Gustavito Revivir, le encanta la guita. Está como loco. Le encanta la guita. Entonces se ciega y no sabe nada tecnológicamente. ¿Quién es ese Gustavo? Revivir, no sabe nada de web, nada. Entonces, seguramente ha aceptado alguna propuesta de publicidad. ¿De qué? ¿Vos decís que lo largó? Mandó el link. Le mandaron un troyano, un marca al claro, mandó el link y vení papá. Hiciste clic y ya se dio mejor acceso. Claro, no se da cuenta. ¿Qué hay otro que le está manejando la página? Obvio. ¿Será mentira? Sí. ¿Y no hay forma de recuperarla? Sí, pero nah. cuando un... ¿Sabe por qué le cuesta recuperar? Porque no es un perfil verificable. Exacto. Yo perdí el correo mío y no lo puedo recuperar. No hay forma. ¿Vos por lo que olvidaste la contraseña? ¿No? Mira, si vos verificás la cuenta, no. Que deberíamos hacerlo todo. Exacto. Sí, enviando la documentación. ¿Algún día pasa algo? Sí, vos con la documentación certificas nada. Sí, ese es el tema. ¿Cómo se verifica en Facebook? Hay un link
Y te pide una serie de documentos para presentar. Verificar el perfil. Ahora, si vos tenés un Facebook que es Federico Velázquez, lo vas a poder verificar. A ver, paso, doña María. Se llama. Fufi, fíjate en la página. Por eso tengo el Federico Velázquez y Jorge Federico Velázquez. Llevo el póster, puso un nombre, ¿cuál es? Jorge Federico Velázquez y el otro Federico Velázquez. El que tenía como Federico Velázquez solo. A ver, pido un mensaje. ¿Quién va a traer el postre? No sé quién va a traer el postre. Helado, por favor. Helado. Tratemos de probar alguno que los compañeros, amigos que nos están escuchando, que nos hagan llamaditos por teléfono a ver cómo sale. Dale. Que nos llame a alguien para así nos saluden. ¿Hasta qué hora es? Llame ya. 11:30, claro. Sí. Sí, mame. Son las 11:05. Bueno, les leo los mensajitos. A ver. Los de BMI. Luis Marcelo Giraudo, excelente programa, felicitaciones. Bueno, gracias. No es un programa, es un asado. Transmitido. Asado con cámaras prendidas. Acordate, anoten. El Luisito Giraudo define las elecciones en Villa Mercedes. Y guarda con el. Anoten. Sí, guarda con el guarda. Gracias. Anoten. Hoy dice. Maestro. Alicia Arrieta. Bueno, hablan hombres de telo. Estamos hablando de telo. Sí, telo. Apenas empezó. Cuando dijeron. Ah, por la salida, cuando vos largaste el precio, que sabía que te dijeron. Vamos, Alicia. ¿Cómo eso? Misógena. Claro. Está muy bueno, se ve bien. Amiga Alicia. Una gran militante, Alicia. Mirá que realmente lo que ha hecho. Y el caso de Alicia. Despertó cuando estuvo en Buenos Aires, cuando sacó las fotos con la remera de Adolfo, con Máximo, con los ministros. Y ahí no paró más, Alicia. Pablo Quintana, si quiero traer con Siloto también. Claro. ¿Qué más, Fufi? ¿Nos vemos mensajes? Los miro de San Martín de Mendoza. Ah, mira. ¿Cuál es la página? Estamos saliendo por las plataformas de todos, chicos. Juan, ¿en cuántas páginas salimos? En 10. En 10 páginas. En 10 páginas. Sí. Muchísimo. O sea, más que el reporte de Donald. yo, por ejemplo, a mí, ¿cuánto te figuraron, Juan? Yo tengo 25 mirando. Mira, nosotros calculamos. Es dentro de la página esta, pero él tiene otra, tiene otra. Son 10 páginas. Son muchos. Sí, lo que pasa es que por ahí tampoco nadie se va a aprender a mirar 2 horas. Claro, 2 horas no va a estar mirando. El objetivo que tenemos es abrir el juego y la participación a todas las expresiones políticas de la provincia y a partir de ahí, con 2 horas, 2 horas y media de charla, sin preguntar, sin preguntas y respuestas, simplemente conversar. Exacto. En estas 2 horas y media vamos a obtener para el día después material para extraer. Está bien. Minutos, audios, imágenes, y eso serán las bajadas de líneas que podrán interesar al bienestar general o no de la sociedad sanluiseña. Sí, sí. Acá, viste que ninguno de nosotros somos socios entre nosotros. Son amigos. Somos amigos. Compañeros. Coincidimos en que la mayoría somos de medios de comunicación. Bueno, claro. Por ejemplo, está el caso de Alicia Arrieta. No tomó el contexto general, tomó un término que dijiste. Nada que ver. Pero lo dijo en broma, te lo aseguro. Eso sí. No, pues, sí, sí. Alicia en este momento está muy relajada, está muy tranquila, ya sabe cuál es el horizonte, tiene la bajada de Adolfo y la tranquilidad. Y bueno, el movimiento está en marcha. Cuando el movimiento se pone en marcha, usted sabe, compañero. Sí, es una aplanadora. Es una aplanadora, una rueda que gira y gira. Así que esto nosotros no lo vamos a arreglar, lo van a arreglar los hermanos. Se escucha re bien. Se escucha muy bien. Sí, pero nadie nos puede llamar. No, nadie ha dicho nada, viste, de que. Por lo menos nadie se escucha re bien, te digo. No se escucha la voz, nada. No, se escucha re bien. No, lo único. Bien claro. Hola. Lo único que este es un sistema de audio normal. No, no lo que sí, acá nadie toma un vino. Con un poquito nada más. Hablando de streaming, yo siempre me dediqué al streaming. Pionero, Fufi. Les cuento cuál fue mi primer streaming. Vos, Fabián Núñez, en términos
de medios web, de todo lo que es la conectividad en internet, de todo lo que es streaming, entonces sos el Mario Guidi. Acá me están pasando. Del Diego 2020. El postre me ponen. Eso. Jorgito Rudy, le mandamos un abrazo. Muy bueno, está el vivo. Abrazo, amigo. Ya me están mandando a mí como si yo estuviera en Mario. Che, que cuenten los que están. Mira, Diego el postre. Que venga, ¿quién es? Un amigo. El Pablo Daniel Quintana, le mandamos un abrazo. Sí, Pablito. Pablito, un grande Pablito. No, bueno, Fofi, déjalo hablar, Fofi. Especialista en streaming. Ah, especialista, no. Y si cualquier cosa, cualquier quilombo, caemos a vos, Fofi. Fofi, boludo, tengo esto, ¿qué pasa? Porque soy el más antiguo, nada más. Pero el primer streaming lo armamos. Digo armamos para no decirlo armé, porque queda muy bien. Queda medio flojo. Lo armamos desde Descargot en el primer aniversario de FM Ciudad. Son las 8. ¿Sí? Con un transformador adaptador de impedancia a través de una línea telefónica. ¿Te acuerdas que hacía? Hicieron un streaming del boliche a la radio. Del boliche a la radio. Mirá, no existía. Y el segundo fue la transmisión del campeonato argentino de básquet que se desarrolló acá. ¿Pero por teléfono era o cómo? Por teléfono. Por teléfono. Línea telefónica a través de un híbrido. Ajá. Manual. Después empezamos a hacer los híbridos. Sí, sí. Hoy todo el mundo hace streaming, casi el celular y... Pero antes no existía, ni el celular no existía. Sí, y en eso de Descargo, ¿qué transmitían? Música. La música que salía en el boliche salía en la radio. El Descargo se festejaba el primer año de FM Ciudad, sí. Entonces era la fiesta de la radio, transmitida en vivo. Por los radios. Por los radios. Principio estaba allá el animador, todo. Estaba los bananas hablando y... Exacto, salía en vivo. Principio de los 90. Sí, 92. Cuando se armó el ida y vuelta de los llamados telefónicos, la gente participaba, sí, los jóvenes. ¿Estaba el banana de animador en ese momento? Banana tenía 15 años, 16 años, 17 años. No, tampoco. El melón. Era un gurrumín. Tampoco está chico el banana. Pero era un gurrumín. Yo tengo 50, el banana tiene 48. Estaba el melón, culo. Pero empezó más tarde el banana. El melón empezó mucho antes. Sí. Tiene más trayectoria el melón. Ponía el Tero, creo que era. El Tero Oviedo. Primero arrancó el Tero Oviedo. Y después el Tero lo dejó a Javier. Claro. Y después aparece Pichi. Pero ya en la era del... ¿De qué? ¿Cuando caía? Claro, cuando lo compraron los Bordas. No, pero estuvo antes. El Pichi entró cuando estaba Carranza. Sí, tenés razón. ¿Qué? ¿Sí? Así que mirá si le animo a hacer el streaming, ¿eh? ¿Quién estuvieron de DJ el Carbón 12? Entero, Javier, Pichi... Muy poco estuvo Piojo. Piojo siempre de los 15 años era empresario. Piojo estuvo muy poco porque inmediatamente que estuvo Piojo estaba en la época cuando los hermanos Albero estaban en el furor, que bajaban de Estados Unidos y sí, querían poner boliche y todo eso, lo compraron al Piojo. Y ahí que querían que el Piojo fuera a donde era la isla, ahí en la calle de Belvedere. Ahí abrieron el boliche. ¿También tuvieron un boliche allá o no? Hollywood. No, pero eso fue posterior. Fue ahí donde tenés el boliche vos, ¿lo tenés todavía? Sí, bueno, ahí. No, La isla se llamaba. ¿También no tuvieron eso? Y ahí lo llevaron a Walter. Pero Walter estuvo muy poco en el Descargo. Poniendo música. Los demás eran todos invitados. Yo por ahí veo que hay muchísimos. Pero. Sí, bueno, pero. No lo saqué de ahí. O sea, ellos tres. Todos dicen que ponían música en el cargo. ¿Quién? Todos. Acá me hacían todos los DJs, ¿no? Es como que pasaron. No, sí, hasta hay un. Habrán estado una noche. Hay un grupo en Facebook. Sí, un rato. DJ invitado. Sí. Claro, el invitado, como dice Gustavo. Sí, claro, después para ahí eran amigos de como el Borda grande, después el más pibe. ¿Vos pusiste? Yo en aquel tiempo, pero ahora. ¿Descargaron? No. Y así. Pero, ¿dónde pusiste música? Mira, yo puse música en el primer boliche de Cuarteto acá. Que nadie quería yo poner música. No, yo puse ahí. Noche Azul. No. Yo ponía música en Noche Azul. Déjame contar. Yo ponía música en Noche Azul. Tenía la cabina, no tenía vidrio la cabina. Y ahí bailaban todos. En América me lo.
No, eso fue hace mucho, cuando ponía música. El sauce también, porque... ahí también llamaban después. Escucha, era la cabina, ¿no? No tenía vidrio la cabina, tenías ahí a todos bailando. ¿Sabés que venían cuando arrancaba 12 de la noche, 12 y media, qué sé yo? Venían los chabones y me dejaban el revólver. No era guardar ropa, era guardar revólver. Sabía tener 7, 8 revólver abajo poniendo música. No, en serio, no, era Noche Azul, el que fue ahí. No, se daban con botellas, se daban con. No, eran. Era como Malevo, ¿no? En los Álamos. Los Álamos estaban así. Malevo también era bastante áspero. No sé si tanto como Noche Azul. Sí, pero Noche Azul dice atrás si querés salir. Bueno, pero hoy el tema de la delincuencia se ha naturalizado. Mataron. Sí, qué loco. Es una noticia más. Pero yo me acuerdo que fue el primer crimen contra un policía, que fue un caso muy conocido. ¿El bajo? No, el boliche. Sí. El boliche mío. ¿Cómo se llama el boliche? ¿En qué tenés? No, ¿quiere tomar un champancito? Que no lo mataron, lo hirieron. ¿Cervecita? No me acuerdo el nombre. ¿Tengo cerveza casera? Sí, lo hirieron ahí. ¿Sí? Tranquilo. ¿Vinito? No, pero... ¿Vinito? Yo sí. ¿Eh? Estoy tomando vinito, yo voy a tomar un vasito más. No, pero... ¿Sabes qué fue? Sí, lo sé. Hay que tomar poco, mi hermano. Ahí, ¿no? Al lado del Epic, que había un boliche ahí. ¿Estás tomando vino? Hace mucho. No, ¿dónde está el Epic ahora? Al lado. Claro. Y ese boliche lo puso, que se llamó Katiuska 2. Claro. Eso te voy a decir. Todo pintado en rojo, era del mismo dueño de Seba, el video. ¿El cacho? ¿Y quién era el que me lleva? El Zavala. Ricardo Zavala. Exactamente. El Ricardo. Ah, le dice, no hay nadie que ponga música. Bueno, o sea, me hice robado un montón, ¿sabes? Pero bueno. Qué época. Siempre hay. Newport. ¿Te acuerdas de Newport? De Newport yo era lo puro. Sí. Qué lindo. ¿Y en Christopher? Chango. ¿Sabe por qué era pobre? Chango, ¿te acuerdas? Chango. ¿Cuál es Christopher? ¿Dónde estaba Christopher? ¿Quién sabe por qué se llama? Ahí en el Plaza de Plaza. No sé. Nuevo Porto. Sí, ahí en Christopher. Pero no sí, Chango ponía. Chango flaco fue. Mira, el Chango para nuestra generación. ¿Sí? Es un maestro. ¿Por qué? Y lo que no. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de las racias que se hacían? Sí. ¿Qué? Las racias. ¿Se acuerdan de las racias? No se acuerdan. Son más chicos, no. Que venían con la activito, con las mujeres. No mientas que estamos vivos. No. Que venían con la. Hola. La de la Hola, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hola, Alicia. ¿Cómo Hola. Estás? Alicia Grida. Gracias. Felicitaciones a todos porque están fantásticos. Han innovado, como dice el Adolfo. Han estado a la altura de las circunstancias con la tecnología, con todo. La verdad que es una puesta en escena distinta que invita a seguir creciendo. Después te pagamos, Alicia, lo que lo acordamos. No, mira, si con ustedes me he peleado todo el tiempo. Es que somos peleadores. Todo lo contrario, los he escuchado a todos, me parece bárbaro cómo están y está bueno eso porque eso es como que hay un ambiente como para poder hablar y seguir transmitiendo esperanza en realidad, porque más allá de las diferencias que uno puede tener, porque no pueden decir que yo no he discutido con ustedes, y no me han pagado tampoco, para nada aceptaría. Sinceramente, hemos logrado en un tiempo importante poder acercarnos y creo que eso ha sido por parte también de todos los el grupo de periodistas y de todo lo que están haciendo, ¿no? Han entendido también la iniciativa nuestra y eso está bueno. Bueno, Alicia, vamos a armar una mesita con toda la agrupación Lealtad Peronista. Así nos cuentan cuáles son los pasos que van a seguir y nos cuentan las anécdotas, la historia, todo el esfuerzo que han llevado adelante ustedes, ¿no? Y que van por buen camino, desde el espíritu del 1 de mayo hacia adelante. Así es. Sin duda que después vamos a tener otras metazas, que seguramente vamos a hacer acercamiento con distintos...
sectores de la política, porque hoy la gente está esperando que nosotros también un poco hagamos el camino del encuentro. Lo que sí que no hemos podido lograr es ese acercamiento al PJ, no para mí, ni para tampoco la agrupación en sí, sino que para el Adolfo especialmente. Pero bueno, lo vamos a poder charlar y yo les agradezco muchísimo la invitación desde ya y seguramente vamos a participar, por supuesto que sí. Chao, Alicia. Chao, Alicia. Te mandamos un beso grande y te hacemos extensiva la invitación también para Adolfo, que en alguna oportunidad nos pueda visitar en alguna mesa. Bueno, vos sabés que le estuve enviando lo de ustedes y sin duda que él mira toda la información que le voy pasando y claro que sí que hay una esperanza de poder hacer un encuentro en esas mesas lindas como para poder discutir, porque recién escuchaba a los compañeros ahí, también a los periodistas que son profesionales que inclusive también tenían algunas diferencias en pensamiento, ¿no? Y eso es lo que hace al menos sentarnos y que la gente escuche distintos lineamientos y posicionamientos. Claro, esa es la idea, que se junten todas las partes y bueno, y poder lograr a través del diálogo a mejorar. Y también siempre de San Luis hemos sido primero en gestos, en acciones, sobre todo en materia de innovación. Así que, bueno, te agradecemos que nos hayas llamado, Alicia. Bueno, mi amor, felicitaciones a todos y, bueno, estamos dialogando qué día y coordinando qué día nos toca la mesaza del cuyano. Chao, besito, besito. Chao. Ya te mandaron al frente. Cenando con el cuyano. Esta noche nos acompañan. Nos va a faltar el mozo. Bueno, esperemos que salga bien. Yo creo que sale bien, ¿no? Sale bien. Muy bien. Sí, bueno, ahí, entonces, es otra opción para el que quiera participar en alguno de los temas que estamos dialogando. Seguro. No quiere decir que sea político. No, cualquier mercedino que pueda aportar con alguna anécdota, algún recuerdo. Y sobre todo, bueno, somos mercedinos y tenemos tantas cosas lindas para charlar de Villa Mercedes, ¿no? ¿Y si lo invitamos a Junior? ¿A quién? Junior. ¿Quién es Junior? Alberto Rodríguez, a hijo. Bueno, no sé qué. Aparte le va a encantar este formato. Es medio agreta el Junior, no va a venir. Bueno. Pero no, porque no le gusta que le pregunte y todo eso. Pero no se pregunta nada. Claro, esto no sirve. ¿Te preguntaron algo? No, acá cada uno habla lo que quiere. Hay mucha gente que no le conoce la voz. Está bueno. Está bueno, puedes charlar un poco. O lo conocí en la foto, pero por ahí no sabes cómo piensa, qué piensa, cómo habla. Al máximo lo vamos a invitar. Al intendente. Al intendente. Al intendente. No lo para de que hablen mal. ¿Se va a animar? Sí, el Maxi sí, el Maxi es más, más cuyano. Es mi amigo. Mi amigo el Maxi. Doctor. Aparte con todo lo que está haciendo la intendencia, sí. Mira si tiene para hablar. Se hace un picnic. Tiene para hablar. ¿Eh? Tiene para hablar. Sí. Tiene mucho para hablar. Sí, tiene muchísimas cosas para contar. No, bueno. Yo estoy convencido que tiene. Tampoco que venga a hacer una nota de. No, pero hablar así. De amigo, una sola de amigo. De Mercedino. De Mercedino. A mí me gustaría que si viene a analizar juntos el tema Calle Angosta, el tema Microcentro y perfilar Río Quinto. Sí. Qué bonito. Que muchos dicen que, porque estoy insistiendo en ese tema. ¿Estás perfilando para allá? Muchos dicen que tengo bajada de línea, que alguien, alguien me está diciendo, no, somos mercedinos y sabemos. Que compró terreno en los lados de Río. Claro, es fácil. Ay, qué belleza. A ver, para el que no sabe. No digo para atrás. Devenida la democracia. Sí. El microcentro. ¿Qué han notado que ha cambiado? Nada. Nada. Se ha vestido, no ha cambiado. A ver. Y en estos casi 40 años, vamos a Córdoba, vamos a donde vayamos. Sí, sí. Sí. Y es, pero bueno, parece otro planeta. Entonces somos San Luis, los innovadores, la provincia. Estamos quedando en el sí, a ver. Yo pregunto a la mesa. Villa Mercedes, ¿creció o se desarrolló? Para mí, en tema estratégico de microcentro, se asfixió, se ahorcó. Está asfixiado. Nos quedamos ahí en la calle Ayacucho. Sí. El Alberto nos dijo que iba a hacer una ruta. ¿No nos vamos para el lado del río? ¿Al lado del río? ¿Qué pasó con eso? ¿No lo hizo nunca? Bueno, a ver, pasaron los años y recién ahora nos estamos dando cuenta el plan estratégico
de lo que era la costanera del Río Quinto. Bueno, pero hay una cuestión mobiliaria también ahí. No nos cayó. No, para el no, no, porque es estatal. La cuenca, ¿no? La cuenca es a los costados, no sé cuántos metros, no. Es estatal. La idea madre es de este señor, que me mostró una vez una planificación 3D. Comentar un poquito, Fofi. Una locura. Es un sueño. Salieron charlando un asado y se los comenté a todos, los comenté con Gustavo, que qué bonito, ¿no? Que las ciudades más grandes del mundo tienen el recurso natural como centro y nosotros lo tenemos como basural. Lo usamos para tirar escombros, para que se escuendan los chorros, para tirar basura de la fábrica. Y sería hermoso, te imaginas. Una o doble avenida costanera con puentes, con luces, con escenario flotante, con comercio, con... Darle vida a la ciudad. Olvídate, el Río Quinto. Sí, Río Quinto, más allá de la ciudad del Río Quinto. El mundo, la Tercera Guerra Mundial va a venir por el agua. Y nosotros tenemos el agua que nos da un pelato y lo usamos para tirar basura. Esa es una idea. Sí, está bueno la idea. Está bueno. Por supuesto que después hay que desarrollarlo con ingenieros hidráulicos que tendrán que ver las pendientes, cómo cae, si sube, si se hunde. Sí, no, pero más allá de todo, del maxi o no maxi, el tema es que no tenemos... porque alguno, dígame, ¿qué turismo tenemos en Villa Mercedes? Los museos. El turismo, mira, de los eventos que se están haciendo. Los museos, no, pero digo... en San Luis tenés Potrero, Trapiche, Volcán. Sí, bueno, acá no tenemos. Verdad, ni escuchar. No tiene belleza natural. Pero no pasa por una. Pero haciendo lo que dice el Fufi, vamos a tener un lugar distinto. O sea, a ver, está bárbaro la idea. Somos todos casi 50 años. Está muy bueno. No pasa por una cuestión de turística, pasa por una cuestión personal, bueno, nosotros con nuestra relación de pertenencia y identidad mercedina. Una cuestión cultural. Nuestros abuelos, los que somos mercedinos, criados, nacidos de Villa Mercedes, nuestros abuelos y bisabuelos son los que crearon la calle Angosta. ¿Está bien? Con una tona, bueno, ¿sabemos bien la historia de lo que era la calle Angosta en aquellos tiempos? Sí. Bueno, a ver, no hay mucho que dar ejemplo. No hay mucho que esconder. Yo, claro, entonces lo que enarboló la historia como un punto de identidad del momento, y estamos hablando de muchísimos años, era la calle Angosta. Sí. Que después, a partir del 83, los radicales inventaron la fiesta de la calle Angosta. Lo inventaron los peronistas. Y nos quedamos colgados con esa historia. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad generacional de seguir regando el árbol de la ciudad, generando nuevos símbolos. Luego, para que nuestros hijos y nuestros nietos se sientan orgullosos como nosotros nos sentimos orgullosos. No estoy hablando de dejar de lado la calle Angosta, pero yo veo la fiesta del Caldén, sí, y que no le tiene que llevar en historia, en relevancia, en trayectoria, en importancia, no le llega ni al tobillo a la calle Angosta. Bueno, pero ¿vieron cómo ha crecido la fiesta de Caldeán? Sí, número uno, sí, en la provincia. Bueno, sí, sí, sí. Mucho, número uno. Mucha guita. Horacio. La fiesta de la calle Angosta se estancó. Antes Merlo. No, que la calle Angosta no se vende. No se, a ver, no se entrega a nuestros hermanos. Somos todos de San Luis. Ahora, sí, si nosotros los Villa Mercedín no tenemos los costos, Gustavo, pero aparte para hacer y crear la fiesta de la calle Angosta que nos merecemos... Hoy la fiesta de la calle Angosta es todo, en Los Álamos comienza, el molino termina. Y nos quedamos en una fracción en la cual el anfiteatro no supera las 5.000 personas. Sí, la Anabel está haciendo mejores eventos que en la calle Angosta misma, no existe la calle Angosta. Bueno, no digas. Pero, pasó, pero padre, es cierto, la fiesta del rock en la casa le rompió, sí, el culo, bueno, todo. Creo, bueno, que no, a ver, pasa también, pero, por, sí, una cuestión de organización. Claro, una cuestión, todos los eventos. Claro, tenemos que ser dos cosas diferentes. Meticuloso, claro, pero tenemos que ser meticulosos y respetuosos. A ver, estamos hablando como tenemos autoridad para opinar porque somos mercedinos y son con fondos municipales. Claro. Son dos cosas diferentes. Bueno, por eso mismo, digo, se olvidaron de la Casa Angosta. Bueno, pero por eso, lo que pero dicen, pero se nota la diferencia de calidad de evento, sí, de la provincia. Sí, a ver, pero, entonces, ¿por qué no se lo damos a la provincia? Pero pará, Gustavo. Y si hablamos de cuestiones locales, nosotros necesitamos mirar hacia el Río Quinto. No es que se lo deja a nadie. Porque no es que vos le vas a dar la Casa Angosta y le decís, no, llévatela a San Luis.
No, no se lo estás dando. No. Le estás diciendo, organizame vos el festival. Por exacto. No es que se lo estás dando. Es el problema que tenemos. ¿Creen bueno, que...? Ah, no, le vamos a dar a ver, la langosta, como si se lo fueran a llevar. Te voy a hacer una pregunta, y acá hay un testimonio, porque muchos se visten se visten y se rasgan las investiduras que son más albertistas que Alberto, que el gobernador. ¿Vos podés dar el ejemplo? Claro. ¿Al gobernador le gusta la tonada, la música cuyana? Le fascina. Le fascina. ¿Le fascina? Le fascina. ¿Vos creés que no es un sueño de él alguna vez organizar la fiesta de la calle Agosta? Creo que sí. Yo lo he escuchado, pero te pregunto a vos, sí. Porque es un hombre que le gusta. Aparte, cuando hicimos la reunión ahí en... ¿En tu casa? En mi casa. Habló mucho de folclore cuyano. Sí, él ama el folclore. Lo ama. Lo lleva en el corazón y bueno, sabe de folclore cuyano más que cualquiera. El mejor regalo y el mejor gesto que se le puede dar, si yo soy intendente, dice gobernador, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no se pone al frente de la fiesta? El año que viene hay elecciones. Sí. No es que le esté dando nada. Nosotros tenemos, es fundamental esta fiesta de la calle Angosta. Y tiene que ser superior. Ya están anunciando que este año en la fiesta del Caldema va a haber un espectáculo internacional. Claro, es lo que dije yo recién. Se han olvidado de la calle Angosta. ¿Sabes? Para que nosotros traigamos. No, pará. O la dejaron de lado. Y además es otra que no cosa. Tiene... Bueno, esas cosas sería muy cosa, bueno, ¿entendés? Que venga Maxi y lo charlamos. Claro, ¿no? Para atacarlo. Como Mercedino, hay una parte que quiere intentar. Yo creo que pasa por los símbolos. Él ha recuperado muchos íconos. Él recuperó los símbolos nuestros. Nuestro. Yo digo nuestros. Estaban abandonados. Entendés que no le daban bola a nadie. Los filtros no le daban bola. Voy a los filtros, un desastre. Una mugre. Ibas al lado. Bueno, olvidate. No podías ni salir a caminar porque era un desastre. Cuando ibas al dique lo golpeaban y el cabrón ya se puso. O sea, a ver, y todo lo que me conoce sabe que yo estoy la verdad enfrente. O sea, no soy ni oficialista ni nada por el estilo. Pero sí veo la cuestión que pasa de que el tipo recuperó algo que cuando éramos chicos y a nosotros, un tipo de 50 años, te encontrás con eso y le decís, che, a tu hijo, a tu nieto, che, mira, esto era lo que hacíamos. La pileta al lado. Recuperó la pileta. Nosotros tenemos que ser realistas y meticulosos y respetuosos. Recuperar nuestros símbolos de hace 40 años, 30 años. Sí. Desde 1983 a la fecha, en Villa Mercedes, en 1983 teníamos 40.000 habitantes, hoy más de 120.000. Sí. Hoy más del 50% del padrón electoral es mercedino por adopción. Sí. No podés ahora decir, estamos recuperando nuestros símbolos y están... Más del 50% del padrón electoral. Pero ¿qué es lo que vos enseñás? Escuchá, por favor. Escuchá esto. Esa gente que es mayoritaria no tiene la menor idea de qué es lo que era el filtro, qué es lo que era el lago, qué es lo que era. No la vivieron, no son parte. Exacto. Tenés la obligación de crear nuevos símbolos. Bueno, pero vos también tenés que enseñar a los que venían de afuera. No, tenés que ser parte de la vivencia. Hoy. Tiene que haber un acuerdo y un pacto histórico de los mercedinos, nativos por adopción, y buscar un emblema que los una, mirá, un símbolo nuevo. Escucha, ¿sabés qué haría el Río yo? Quinto. Claro, ¿sabés qué haría yo? Y ahí se sienten parte. Hoy tenemos, mira, disculpa que soy apasionado con este tema, pero hoy tenemos pibes que han nacido en Villa Mercedes. Y vos decís, che, ¿de dónde sos? De Córdoba, porque los padres vinieron de Córdoba. A esos pibes no le hemos dado la instancia de vida, de sentirse... partícipe de emblemas donde forman parte de una identidad. Es que va a ser muy, muy, muy por arriba, digamos, justamente de los jóvenes. A mí me parece dos cosas. La Calle Angosta no se tiene que olvidar, la han olvidado. Al gobernador, tanto que le gusta lo cuyano, la tonada, así un festival de cuyano, de tonada y folclore que no se olvide en la Calle Angosta. Y lo que dice el cuyano, la idea del Fufi, que está muy buena, hace otro tipo, la guita que ponen en el Calden, que la pongan acá en el río y haces... Dos cosas totalmente distintas para la gente, los jóvenes. Bueno, pero ya, ya se hizo con la fiesta de los pueblos. Sí. Pero vos tenés ¿y cómo iba? A ver, ¿recuerdan cómo se creó la Costanera del Río Quinto? Que nosotros éramos jóvenes, que participamos muchísimo, y gracias a ese movimiento joven que nosotros tuvimos, tuvo fuerza. Sí, bueno. Pero se crearon subcomisiones en el hogar escuela. ¿Se acuerdan cómo se generó ese proceso? Y participó toda la comunidad. Bueno, no lo podés hacer. Bien, pero Cuyano, vos estás planteando algo que en esa época éramos 40.000 habitantes, lo conocíamos todos, nadie sabía las calles. Vos te decían, che, de Polacha a mitad de cuadra. No, no, lo de la Costanera fue en el 95. Y ahí ya en el 95 éramos 80.000, 85.000 habitantes. No, no, fíjate.
La fiesta de los pueblos. No. Se participó y el pueblo creó la necesidad de crear la costanera del Río Quinto. ¿Por qué se dejó de hacer la fiesta del pueblo? ¿Por qué? Se dejó de hacer la fiesta del pueblo. Bueno, porque cumplió su etapa. Y chorearon la quinta. ¿Estás denunciando? ¿Estás denunciando vos? ¿Tenés pruebas? No, me contaron. Le robaron la guitarra a Paco. Teóricamente se robaron la plata. No, yo sabía que pienso. Un pedido de investigación. Sí, no sé quién lo organizaba, pero bueno. Entiendo lo que quiere decir Gustavo. Por ahí veo que no estás entendiendo lo que él quiere decir. Y Gustavo lo que habla, ¿sí?, es de que hoy más del 50% de los mercedinos, ¿sí?, no son nativos de acá. Es la opción. ¿Sí? Instalarle un símbolo. ¿Como la casa de Guastas? Sí. Ahí tenés coca y hay fernet, si querés. No. Sirve, pero no es todo como lo fue en su momento. Claro. Entonces tampoco es reemplazar esto por esto. No, sumemos. Ya, claro. ¿Sí? Si tenemos los filtros, poquito. Podemos hacer un... Hagamos. Hoy hay pibes. Yo, por ejemplo, a mi hijo, bueno, tiene 16 años. Sí. Yo le digo a él, el otro día le pregunté, le digo, ¿cuál es el lugar que más te impactó, te emocionó a tener sede? O sea, me dijo, la Pedrera. Porque pudo vivir arriba. ¿Y por qué lo no? Claro. Entonces, para muchos, el símbolo de hoy es la Pedrera. Es la Pedrera. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué no hacer la costanera? ¿Y por qué no hacer que se vino tirolesa? Pero se me están ocurriendo pero otro veces. Claro. No, pero está bueno, porque está cebando una cosa. Vos le preguntás a un joven, claro, pero escucha, música de los 80 y música de Tini. Lo del medio como que se perdió. Y ahí está el problema. Está bien, pero ahí está la diferencia. La costanera, ¿quién la hizo? Con el dedo, un ideón, un basural, pero se hizo con el dedo, no con el consenso del pueblo. Ese 50% hay que hacerle un trabajo político, social, un proceso de menor a mayor, una bola de nieve, para que sea parte y creadora de un nuevo símbolo, que significa una nueva etapa. Desde el 83 a la fecha, ¿qué intendente trascendió? Y bueno. ¿Y cuál es el objetivo de cada político? ¿Trascendió de qué manera? Trascender. Para, porque verlo hizo muy buen labor, sí, más allá de que hay que criticarlo en algunas cosas. ¿Trascender o dejó un legado? Trascender. ¿Algún intendente del 83 a la fecha trascendió como Alfonso Izabala? Ah, no. Igual, entonces estamos en un problema. Bueno, estamos en un problema. Ahí tenemos un problema. Mira, ¿saben quién fue? ¿Saben quién fue Alfonso Izabala? Bueno, busquen en el Torre, quién era nuestro compadre. Sí, para no hablar mal acá. Exacto. Entonces, me parece que ahí ya nos estamos equivocando. No lo había pensado de esa forma. Estamos flojitos de papeles en ese aspecto. No podemos caer en tanta. Es decir, tenemos derecho a seguir creciendo y evolucionando en la ciudad. Y bueno, ese 50% está huérfano. Ahí es donde tenemos que ir. Y queremos ganar los votos, queremos ganar, así que no estamos haciendo nada para conectar con ese 50%. Y vos querés aportar. La Anabel está haciendo eso. Está conectando con la gente. Estás hablando de un 50% hoy. Mirá, y de acá a 30 años, cuando ya les empiezan a desaparecer. Escuchá esta. Fíjate lo que vos decís. Hoy habló sobre las criptomonedas, apuntando, la creación. Bueno. ¿Con qué se están manejando tus hijos? Ella está conectando con las cripto. ¿Con las cripto? Los pibes están comprando y le piden plata a él para... Y ya no tiene lo digo despectivamente porque con la Anabela tengo onda, pero ahí no más. Sí. O sea, ¿quién es la que más hace eventos en la ciudad? Ella. Ahora es el que trae los tequis, el coso del rock, sí, el del rap, y miles todos y los miles pibes, de pesos. Hoy, Maxi todos los pibes. ¿Cuántos años tiene tu nena? 9 añitos y tiene billetera virtual. Claro. Y compra y en los jueguitos, es como y una. Construye y vende y. Bueno, se 9 ya años. Entramos, ya entramos en otro terreno, el metaverso y esa serie de cosas. No, es la era. La era que están entrando. No, es lo que viene. Es la usina de la economía. Y bueno, hoy ya está el puntapié inicial histórico el día de hoy. Lo hizo la Anabela. Y la charla de insertar. O sea, iniciamos el proceso de crear la moneda digital puntana.
cosas de locura. Bueno, locura. Cosa, no, no estamos dimensionando eso. No, no. ¿La verdad? ¿Por qué se lo hace? Y ahí arranca todo. Ya arranca todo. Claro. Pero es base nada más. Sí, la punta del obispo, digamos. Exacto, prehistórico. Sí, y hablando de la novela, en el 2023, ¿qué va a ser la novela? Candidata que alguien sabe algo. Una ganadora, diría un amigo. La Anabel, igual que él, está esperando la orden de la conducción. ¿No escuchado nada? No, no. No estamos hablando todavía de candidatura nosotros. Nadie habla de candidatura, ¿no? No, no. Primero tenemos que sacar la ley de Lema. Ya ahora tiene media sanción, pasó a senador. Bueno, pero está aprobado, digámoslo. Está aprobado. Ya está aprobado. Está aprobado. Hay que ir paso por paso. Está bien. Pero nadie está hablando de candidatura. Maxi tampoco, que decís vos, ¿no? Maxi va a ser. Para mí tiene asegurada la reelección. ¿Va de vuelta? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que al lado de él tiene que ir dos, por lo menos dos candidatos intendentes para sumar. ¿Para que vaya? ¿Dos nada más? ¿O dos? Pero va a haber más, ¿eh? Bueno, sí. Giraudo medio que es. ¿El Luisito? Sí, pero no le va a sumar él. No le suma a él. Ah, no, va con el del frente. Igual para mí al Maxi le sobra espalda. Para mí solo le sobra. ¿Vos decís, che? No sé si le sobra. Tiene buena imagen. Lo que pasa es que con la ley de Lima. Puede que no gane el candidato que más votos sacó. Es verdad. Claro, sí. Entonces. Él se tiene que sentar. Hay que ver si adhiere. No podés... Hay que ver si adhiere el municipio. Sí, y si, y, se va a adherir el municipio. ¿Vos decís? Sí, ¿sí, no? Sí, va a adherir. Con los números que tiene, él dice, che. No, bueno. Yo no me arriesgo. Guarda, no, no, sí, pero... Él se tiene que adherir y reforzar, sí, y ganar bien la elección. Sí, de todas formas, no va a ir el sol porque, como le dije recién, el candidato que más votos gana, saca, no quiere decir que gane la elección. No, y es bueno eso. Obvio. ¿Sabés que ahora cada uno le van a contar la costilla? Eso vende humo que dice yo tengo 10.000 votos. Bueno, sí. 60, 20. ¿Por qué es el radicalismo? ¿O no? Claro. ¿O no? Por supuesto. ¿Eh? Dice, no, a mí no me pusieron de candidato, pero yo tengo 4.000 votos. Escucha esto. Ahora, ¿qué es el radicalismo? Presentate. Gustavo, ¿vos vas a ir de candidato con un sublero? Yo voy a ir de candidato. Sí, porque si Dios quiere, tienes que ir. Ahí está. ¿Cuándo terminamos? Yo termino en 2023. O sea, el año que viene, o sea, está como. Si me dicen, ¿quién quiere salir? Si me dicen de arriba que no vaya de candidato, no voy de candidato. Pero si no, vas de candidato. Yo te votaría. Que bueno, Dios quiera. Te voy a votar. No, pero no te voy a votar. Bueno. Con eso mi ex. No. Mi ex amigo. Porque voto en la mesa donde votaba Poggi antes de ayer. Escucha, hablando de Poggi, ¿lo van a invitar a Poggi? Obvio. Si quiere ver. Yo creo que en esta mesa tiene que venir todos los dirigentes. Toda la ciudadanía. Que quieren participar de esta mesa tienen que estar. ¿Escuchaste? Poma, dice que le meté vos, que es cliente tuyo. Pero hay muchos compañeros que se sentían aislados. Que con esta ley. Tráelo en la reta de paso. Ley, claro. Les va a dar la posibilidad, por lo menos, de poder. ¿O no? Sí. Ahora todo el que dice, ah, no, yo nunca tuve oportunidad. Exactamente. Bueno, porque muchos. Si vos sos el que decís, no, porque yo tengo el voto. Hay un montón que chapen que tiene el voto. Bueno, presentate. A ver si tengo el voto. Y ahí, bueno. Y ahí se va a acabar el mendigo. Che, pará, Gastón, yo me quedé enganchado. En la cancha se ven los pingos, decía mi abuelo. Se va a acabar el mendigo. Yo me quedé enganchado con el tema de la trascendencia que dijo él. Yo, para mí, hubo dos tipos que hasta ahora han trascendido. A ver, che. Uno es el Adolfo con el plan habitacional. Sí. Y el otro es el Alberto con el plan de inclusión y los caminos uniendo los pueblos de San Luis. Sí, bueno, sí. Después, lo demás es todo cotillón porque, por supuesto, que el intendente tiene que limpiar, tiene que cambiar el foco. Eso es. Sí, ¿qué haces ahí arriba? Pero estamos hablando de trascender. Bueno, es trascender, transformar una provincia. Entra un paraje San Luis. Hizo algo. La gente pasaba, pum, de largo por el corredor bioceánico, ¿no? Sí. Pasaba de largo. De todas formas, ojo con lo que dijo. Juliano también, lo que vos también dijiste. ¿Tu hijo sabe quién es el Adolfo? En lo personal sí, pero. Claro, pero. En dos meses. Vos me entendés a lo que yo te. Adolfo. A ver, son chicos. Son chicos, pero le ven la calle y saben que es el Adolfo que ha sido gobernador. Sí, quizás no sepan la historia completa. Está bien. Lo que pasa, mira, por ejemplo, yo tengo mi hija, tiene 23 años. Mi hija sabe quién es el Alberto, sabe quién es Puyo.
Pero la UFA también lo sabe. Pero eso, yo estoy seguro que sí sabe. El conocimiento tiene más conocimiento de Alberto. Y bueno, pero el gobernador actual. Claro. Y el ex gobernador, estás hablando vos de Poggi. De Poggi. Sí, de que más marketing. Te voy a marcar. ¿Tu hija conoce a Poggi? Seguramente. Bueno, fíjate la contradicción y lo que hoy el común denominador lo interpreta, pero con una mirada a la punta de la nariz. Lo que pasa es que llegado el momento de la campaña, con una campaña correcta, todo eso se disipa. Claudio Poggi, ¿qué trascendencia y qué ha escrito en el libro de San Luis? Cuando tiene una sola generación de hijos. Acá le voy a mandar otro y del otro lado, ¿cuántas generaciones de Rodríguez hay en la provincia de San Luis? Creo que tenemos Rodríguez A de la época de los cavernícolas. Yo te empecé a mandar a vos. Claro. La cantidad de Rodríguez A. Entonces, hubo. Nosotros tenemos más de 200 años de historia del apellido Rodríguez A en la provincia de San Luis. Poggi, ¿cuántos años? No. Bueno. Incluso de cuando se forma el apellido completo Rodríguez A. Entonces, venimos con los Rodríguez y con los A. No sé yo, Rodríguez. Entonces, ahí entramos a hilvanar una cuestión. Que acá lo que desequilibra son las cuestiones emocionales. Hay ira, hay odio, pero no deja de ser un sentimiento. Cuando llega el voto es emocional. Entonces, cuando llega la hora de votar con la campaña correcta, los que mayores posibilidades tienen son los hermanos Rodríguez Sá, porque tienen la mejor historia para contar. ¿Cuál es el problema, el gran problema para terminarte, el que tiene hoy por hoy Alberto Rodríguez Sá? Es que cuentan mal la historia. Quien lo destruyó fue Valenzuela, con su temática comunicacional absolutamente digitalizada y con la misma voz de off los 8 años, o 10 años tuvo. ¿No está mal? 8 años y pico. Sí. Supuestamente no está mal. Un desastre. Destrozó, no humanizó las comunicaciones y quedó formalizado hoy prácticamente en el gobierno, donde cree el gobierno que va a conectar con el voto, con las obras, con la gestión, y es totalmente equivocado. No puedes, porque está todo naturalizado. Bien, de todas formas, te hago tu pregunta. Sí, a ver. Hay elecciones el 30 de febrero, te pongo una fecha. Sí. Sí. ¿Cuándo se define el voto? ¿Cuándo se define? Sí. Bueno, ahí tenés la comparación con lo que pasó en el 2017. ¿Qué pasó en el 2017? Bueno, por eso, ¿cuándo se define? En las PASO. No lo definís el 30 mismo de febrero. ¿Cuándo lo definís? Pero vos en menos de 60 días. Sí. Está bien, no te digo. Exacto, los últimos 60 días ahí definís el. Nadie tiene la vaca atada. Y el que mayor posibilidades tiene de ganar las elecciones son los hermanos Rodríguez. ¿Por qué? Porque tienen la mejor historia para contar. Para conectar con el. Con que la sepa, pero no contes. Ah, ya. Eso. Bueno, pero. Ellos saben con quién le. Bueno, a quién fue hablar. La elección dice que va a ser el 11 de julio. Yo digo que tiene la mejor historia. No se está mirando Marcelo el Melón Muñoz. En la oposición. Pero pará, volvamos para atrás. Tiene la mejor historia para contar, pero. Siempre, ¿qué es lo que resalta? No se escucha. ¿Por qué habla de allá? No se escucha. Pero vení acá. Vení a hablar acá porque hay mucha gente que está viendo. Quiere fumar y quiere hablar. No se puede. Chao. Che, volvamos para atrás. Si bien tienen la mejor historia para contar y todo lo demás y que han hecho historia, porque es así, los Rodríguez han hecho historia. No sabemos si la van a saber contar. No importa, el tema. Sí, importa. Estamos hablando de una cuestión científica y técnica. Sí, el tema acá es que volvamos para atrás a lo que recién hablábamos con el tema de lo mal que esté el país en cuanto a la economía, sí. Que la gente está muy enojada, sí. Y no importa la historia que le contes, lo que importa es cómo vas a solucionarle el problema que a la gente le alcance la plata cuando va al súper, cuando... Bueno, ahí te lo explico. Ahí está. El voto, ¿sí? En los últimos años es emocional. ¿Sí? Hace 10 años atrás eres religioso. ¿Por qué digo religioso? Porque Gustavo votaba porque creía en vos. No entendía nada de vos, pero él creía en vos. Sí. Era una religión. O el patrón decía, che, muchacho, ayúdenme, votemos todos. Entonces es una cuestión de fe. Los últimos 10 años emocional. ¿Sí? Y era una emoción. Alguno habrá escuchado la famosa frase que del amor al odio hay una línea chiquitita.
¿Sí? Vos, es preferible que alguien te odie para que cuando vos le cuentes la historia te empiece a amar y no a alguien que no te tenga en cuenta. Y como hoy en día todo el mundo o está enamorado o está odiando a alguien, exacto, es cuestión de armar una métrica, exacto, para que esa historia cambie. Entre. Cambie. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo más práctico. Hoy, ¿sí? Yo le bajo línea y puedo cambiar la historia haciendo una película y no escribiendo un libro. Andá a discutir a cualquiera la historia del Titanic. Todos se quedan con la película. Es verdad. Y lo de la película tiene un 10% de lo que fue en real. ¿Sí? Pero andá a discutir a todos los que escribieron la historia del Titanic. No, se quedan con la historia de amor. ¿Qué pasó en el 2017, en las PASO? Pero estamos hablando de historia, no estamos hablando de lo que la sociedad y la gente está sintiendo. Es lo que te estoy diciendo. Pero le vas a contar la historia. A mí me va a contar la historia que vos quieras. Pero no me alcanza la plata para comprar una gaseosa para mi familia. Emocional. De acuerdo. Lo del 2017. Y el trabajo que hizo Adolfo Plaza. Claro. Para que de cara a cara. Los trabajos, pero... Ahora, ¿quién lo hace? Él nomás. Ahora, no sé si lo van a hacer. Hacerlo, con lluvia, con viento. Pero que tiene, es admirable lo que hizo Adolfo. No sé si lo van a hacer bien. Que nos contraten. Que nos contraten. Bueno. Ahí es de decir, Gustavo, el 2017 lo que hizo Adolfo. En las pasos, que sacó Poggi 20 puntos encima, que había bajado un asesor, ¿se acuerdan? Durán Barba. Uf, y vos sos testigo. Y muchos dicen, pero le pusieron plata. Sí, sí, de acuerdo, pero la plata la tuvieron antes también. Acá no se trata de tenerla, no, es saber usarla. Siempre fue así. Siempre fue así. Bueno, todos. ¿Qué dijeron todos a minutos después de las PASO? Chao, los Rodríguez A, nunca más. Ya desde el mismo oficialismo ya estaban comprando garrocha. ¿Y qué hizo Adolfo en 60 días? Los revirtió. Revirtió el estado emocional que existió en las PASO, en 60 días lo revirtió en las generales. Poniendo plata y ofreciendo un montón de cosas a la gente. La plata la tuvo siempre. No, cambió la metodología. Lo que pasa es que si no la sabe usar... Se acercó a la gente y vio las necesidades de cada uno. Uno por uno los atendía. Contó una historia. Sí. Iba a las plazas. Le armamos un argumento y contó una historia. Desde el momento que salió... Y esa historia que contó anotaba la gente para las viviendas, para los planes, para todo. Va dentro de la historia. Te felicito con recursos. Es parte de la historia. Sí, más vale que si hace un asado tenés que tener los recursos. En ese momento, vale la pena decirlo, porque ya pasó mucha agua bajo el puente, y en ese momento se desacreditó el trabajo que nosotros hicimos porque lo impusieron que el que realmente ganó en el 2017 fue el AG22. Tuvimos que esperar al 2021, en donde el protagonista, Adolfo, no estaba, se presentó el mismo cuadro, la misma puesta en escena, con pollo, ¿no? Pero en el lugar de Adolfo, ¿quién estaba? Bueno, Ruiz. Y hubo más guita. Y el esfuerzo se doblegó del AG22. ¿Qué pasó? Perdieron. No estuvo Adolfo. No, no estuvo el... Y bueno, no sé si... Adolfo le habló a un mexicano, se equivocó. Y Alberto nunca aplicó la estrategia que se utilizó fue la equivocada. Alberto nunca aplicó la técnica. Y claro, tuvo Valenzuela, ¿viste? Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, yo te he escuchado a Fufi hablar de lo que es el voto emocional, y hoy creo que el 23 va a ser justamente eso. La gente va a votar, no sé si va a votar básicamente por el bolsillo, sino por lo que está sintiendo en el hábitat en el que está viviendo, ¿no? Mi familia, mis hijos. Oye, se vuelve a contar la historia, me estás diciendo, de 2017, gana. Fíjate el fenómeno Milei. Si regalan chapa, No. Sería muy pelotudo el candidato que quiere repetir una historia. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque es otro concepto. Habrá que hacer la misma película del Titanic. Hay que hacer otra. No puede ser tan pelotudo. Es otro guión. Es otro guión. Si vos haces una película de Titanic exactamente igual, con otros actores, no sé, DiCaprio y otro, y no vas a vender un canal. Escuchá. Y tengamos en cuenta esto, que los Rodríguez A, del 83 a la fecha, nunca repitieron una estrategia de campaña. Siempre fue diferente. Chicos, son menos 5. Y esta que están haciendo ahora, sí, bueno, este juego. Se transforma, porque los
Sí, a las 12 yo me transformo en sapo y la calabaza es. Sí, bueno, empieza a hablar boludez. Pero el que se tiene que ir se va, chuto. ¿Qué te parece la idea? Muy buena que podamos charlar como amigos. Sacándose las investiduras de nada. Esto no es entrevista, no es nada. No, sí, ya sé. Es un asado. Es un asado. Es un asado. Y me parece muy bueno que podamos, ustedes, yo soy invitado, que puedan ir trayendo diferentes personalidades del medio y a nivel provincial. Sería muy bueno para poder. Pero estaría bueno. ¿Eh? Estaría bueno. Por supuesto. Más que ahora es que se aproxima el año que viene un año muy electoral, ¿viste? Un año que se define muchas cosas. Y es todo o nada. Para todos. Para el oficialismo, oposición, para todos. Si sigue este proyecto, creo que si nosotros seguimos con este proyecto, vamos a seguir, yo creo que vamos a estar muchos años más. Y bueno, y si nos toca ir, vamos a ir por muchos años más. Nosotros no miramos las variables del día después. Imagínense la estructura que se ha formado por tantos años en el gobierno, del 83 a la fecha. Sí. La experiencia que hemos adquirido todos. Bueno, ¿viste lo que le pasó a De la Rúa? Bueno, el que llega a suceder a los hermanos Rodríguez al poder oficialista, después tiene otra instancia. Bancarse la que se le viene al peronismo como oposición. No es que se van todos a la casa, por lo menos yo no me voy a ir a mi casa. Ahora, me voy a divertir muchísimo. Gustavo, bueno, está todo como oposición. Pero, ¿cuántos van a saltar por el otro lado? Y algunos se van a quedar de banda. ¿Algunos? ¿Algunos no van? Pero son los que no necesitas para que estén de ese lado. ¿Puedo decir que algunos no van? Muchos van a saltar atrás. Sí. Pero muchísimo. La gente rumbeadora. Sí. Muchísimo con esa. Sí, hay muchos encubiertos hasta el día de hoy. Le va a costar. ¿Dónde sacan le va a costar terminar información? Obvio. El opositor que enfrente el gobierno en la provincia de San Luis le va a costar terminar. Imagínate la experiencia administrativa que tiene. No huele un papel ahí en la casa de gobierno. No sé si me explico lo que sí, te estoy diciendo. Pero en este diciendo. Caso no sé si es así, Gustavo. ¿Todo? En este caso, si hay que dar nombre y apellido. Si gana, gana Claudio, y Claudio ya ha sido gobernador. Como que la tiene clara el manejo de la provincia, el manejo de la gente de la provincia. No es que se le va a hacer tan difícil gobernar. No, aparte tiene gente encubierta adentro. ¿De dónde saca tanta información? Tiene fuerte, tiene intendente, tiene concejales, tiene diputados, tiene senadores, diputado nacional, senador nacional. Es una figura fuerte, tampoco. Y dentro de los ministerios tiene un montón de gente. Hasta no, el día de hoy. Sí. No te voy a discutir lo que estás diciendo. No, creo que no me entendiste lo que yo te dije. Al Claudio, si hipotéticamente, cosa que no creo, llega a ser gobernador, le va a costar muchísimo gobernar con el peronismo en contra. Pero muchísimo. Olvídate. Vos sabés que es verdad lo que estás planteando, Rusano. Porque vos, la mayoría de lo que uno conoce y lo que habla y lo que se relaciona, mucho le deben al oficialismo actual. Y todos creen lo que vende Claudio Pollo. Vos fíjate que son muy pocos los que salen al frente o despunta para decir lo que era Claudio Pollo en su gobernación. Yo tengo casos de personas que manejó toda la parte de fiscalización y el destrato que tuvo Claudio Pollo con su propia gente, que le hizo la campaña cuando fue gobernador, terrible. Guarda con eso, Claudio. Pero Poggi no es lo que se cree que es. Claudio Poggi es producto del marketing. Es un producto, de marketing. Ojo, ¿eh? El vago no te sostiene un discurso, no tiene oratoria, no sabe lo que habla es muy escueto. Y lo fundamental es que el tipo no arma cuadro y no conduce. Mira, es fácil esto. ¿Qué ha hecho Claudio? Está él solo. Y después tiene un séquito alrededor que son socios y tienen morrales. Pero no hay una estructura partidaria sólida, concreta y seria. Sí, discúlpame. ¿Qué es lo que ha hecho Claudio Poggi desde que ha sido diputado nacional, senador nacional
para la provincia de San Luis? Nada. España. Nada, no se me ha dado. Nacho, nada. Hoy la universidad. Criticar. Hoy la universidad de la provincia de San Luis, si no hacen nada, los mismos rectores no hacen absolutamente nada. Y ahí le doy la derecha a José Ricardo, por ejemplo. José Ricardo, como diputado nacional, hizo un montón. Y estuvo tuvo 4 años. ¿Entendés? Y si lo comió por ahí. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? Y Claudio Poli no ha hecho absolutamente nada. Yo quisiera saber... Mantén todos los ñoquis que tiene. Y ni viaja en Buenos Aires. Por eso te digo. O sea, ¿qué ha hecho Claudio Poli por la provincia? Yo quisiera saber. Campaña. Está bien, pero... Ni va a Buenos Aires. Claro, no va a Buenos Aires. Es el diputado que más falta tiene. Y a mí nadie me... Yo quisiera que uno por lo menos me diga, no, que me diga. Yo estuve adentro. Sé quién es Claudio Poli. Yo estuve metido en la primera reunión cuando fue a buscar la escupidera en la casa de un ex diputado nacional. ¿Entendés? Porque no tenía partido en ese momento. Nadie puede negar mi presencia, que yo estuve en el PRO y que traje yo el PRO a la provincia de San Luis en su momento. ¿Comprendés? El tipo todavía no tenía un partido político. ¿Comprendés? O sea, a ver, convengamos una cosa. Cuando es espejito de colores, es un espejito de colores. A ver, que el tipo entregó vivienda y toda la historia por una estructura que tenía atrás, que era de los Rodríguez A. Y él seguía un proyecto provincial que era de los Rodríguez A. Doctor. Que el tipo se prestó, se llevó y se llenó esa mochila que hoy metió 1000 y pico de vivienda, todo está perfecto. Bien. Está bien. Oiga. Pero es un proyecto que venía provincial. Venía de una escuela de administración exitosa. Que venía hace 30 años. Bueno, ¿no? Tato Mores. Está enojado. No, sí. No, o sea que me da bronca porque cuando hablan de Claudio Poli, y uno lo conoce y le conoce la costilla de un tipo como ese, ¿sí? Y a mí me da mucha bronca. Porque realmente no se dice las cosas como son. Bueno, cuando lo invitemos se lo decía en la... Sí, lo dije en la cara, ¿sabes? Mira, yo creo que tiene una cosa, yo lo felicito, porque si vos te pones a pensar del 83 a la fecha, ¿quiénes han sido los capaces para sostenerse a la altura donde él ha llegado? Sí. Bueno, por es felicitar. Digno de felicitarlo, primero. Sí, carismático total. Olvídate, son contados con las manos los que han podido sobrevivir. Josecito Giraudo es otro que ha podido sobrevivir armando. ¿Sabes lo que significa armar un partido? Dos, tres armó él y hizo un trabajo fantástico de militancia que muy poco lo valoran también. Sí. Pero en políticamente hablando, los que tienen y han llegado a instancia como Claudio Poli, teniéndolo en la vereda de frente a los hermanos Rodríguez A, olvídate, es digno de felicitarlo. Independientemente de su tipo carismático, un tipo entrador, es un tipo que vos agarrás, lo escuchás y realmente tiene la escuela de Adolfo Rodríguez A, ¿no? Guarda. ¿No lo querés? No, no es que no lo quiera, pero... ¡Se nota! No, no es querer o no querer, es simplemente cuando vos conocés. Y estoy amortiguando un poco yo, pero yo también, porque al final... No lo quería, tú estás mal. Claro, parece una mesa de opositor. No, de opositor, ojo. Guarda, la línea para abajo de Claudio, excelente persona, yo conozco la mayoría, y me saco el sombrero de la militancia. Muy bien, ahí se la jode. No, porque los jóvenes cambio. Y han caminado conmigo a la calle, ¿sí? Ojo con eso. Ah, estuviste con el cable, entonces. A ver, bueno, se hizo la alianza en su momento. Federico, ¿sí? Era la vieja guardia, creo que no sé si fue el fundador del PRO en Villa Mercedes, cuando el PRO era lepra. Claro. Tenía lepra. Así que no jodamos con eso. O sea, a ver, a mí nadie me puede venir a decir qué es lo que era el PRO en el 2009 en San Luis. Nadie. Y las primeras negociaciones. El PRO se compró con 2 pesos con 50, ¿no? Sí, un montón de gente. ¿Entendés? Juan, deja puesta 4, vení, sentate acá. Vení, Juan. O se te cayó una. Vení, sentate con nosotros. Es un tema, ¿viste? Vení. Lo que pasa es que. Se nota que ha tenido muchas repercusiones la mesa, porque mucha gente está mandando mensajes. No sé, claro, son buenas cosas que hay que contar. Y sí, y aparte. Con semejantes periodistas que están ustedes, imagínense. No. Han copado la ciudad. Yo creo que lo importante van a ser las mesas que van a futuro. A futuro. Sí, por supuesto. Ahí. El último. Así que. Ponete los ojitos. Van a querer estar todos en la mesa. Yo creo que sí. En la mesa con el cuyano.
Che, yo creo que a las 12 nos vamos todos, lo dejamos el cuyano. Ah, bueno, pero es todo un englomerado. No hay que sentirse de menos. Bueno, me sale horario, pero se va mucho. En la variedad de todos va a ser los. A las 12 van a escribir. Sí, siempre fueron muy exitosos. Llevamos 2 horas 20. A las 2 horas 30 lo bajas solo. Siempre fueron muy exitosos. Yo me acuerdo cuando sabíamos venir a los programas que hacía él. Ardía. Exacto. Y hacíamos picadas. Picadas, eran picadas. Ah, pica. Sí. Muy bueno. Hemos sido pioneros en estos tipos de formatos. Después que hicimos lo de trompeta, empezaron a potenciarse en los streaming, en las radios y todo eso. Sí. ¿Eh? Sí, arrancaron ustedes. Lo que pasa es que. Los primeros streaming salieron de esta misma casa. Ahí claro. Claro. Y lo que nos costó encontrar que las cámaras, hoy todas las usan. Pero no, las cámaras son las que te garantizan la estabilidad, son las 720. Y nosotros compramos las 1080, ¿sabes lo que? Las idas y vueltas que tuvimos con el Fufi. Bueno, podemos lograr. Enchufos, cablecito, ¿no? Oh. ¿Esas son las 720, las cámaras estas? Claro. Mira, están chiquitas, mira tan chiquitas. La nitidez que tienen. Sí, te permite. La verdad sí, que sí. Mira, me tengo que afeitar. Sí, me va. Sí. Yo lo voy a traer a tu primo. ¿Eh? Sergio. A Sergio. Claro, Sergio Pereira, en el Jardín del Sur. Un grande. ¿En Corralón? ¿Eh? ¿En Corralón? No. ¿Peluquero? Peluquero, un grande. Ah. ¿Vos parís de Sergio? Sí, grande. ¿Y del otro, el Pillo? Pillo. Amigo. Sí. El padre de él era primo hermano mi viejo. Sí. Son dos parientes. Es que lo que yo le decía es, somos hace chiquito, hermano. Nos conocemos todos. Nos conocemos y la mamá de mi hijo es pariente tuyo también. Claro, exactamente. Oye, también es pariente. Prima hermana tuya. Entonces su lema lo va a votar. ¿A quién? Es su lema. No, no lo voy a votar. Acá me pone, ¿para cuándo el cupo femenino? Bueno, recién arranca el cupo femenino. Ya empiezan ya con cuidado. Bueno, pero vino el hombre araña. Vino el hombre araña, que la verdad que es malo. ¿Por dónde come? Dijo uno que estaba en la las preocupaciones. Y llama la atención. Sí. Bueno, pero lindo esto, ¿sabes qué, chicos? También la verdad que uno. Esto es opinión personal, ¿no? Cuando empezó la idea y todo esto, decís, sí, ¿qué onda? ¿Viste? ¿Cómo va a salir? ¿Qué es esto? Bueno, Gastón, el próximo puede venir Gatúbela. Para el grupo femenino. Y de repente encontrarse con esto que se empezó a dar solo, la verdad. Llegó un nuevo, lento, llegó un nuevo Chicho, participante. ¿No? Participante. Lento, Chicho, lento. Ahora podés decir lo que vos quieras. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Total, nadie te ve la cara. No, 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 no. ¿Puedo repetir seña? Sí. ¿Por dónde come? No, pero está bueno, che. A mí me gusta. Me gusta la sorpresa, bueno. Gustavito, la verdad que. No, gracias a usted, gracias a todos ustedes, el dueño de casa. Yo no. Dejé un poquito el pantallazo ese que nos diste, ¿no? Y que estuvo bravo y loco, ¿eh? Con la Cámara de Diputados. Escucharlos a todos, que todos den su punto de vista. Tan nervioso. Me gustó escucharte a vos. Y lo pasa yo cuando hablo, por ahí les tiro fuerte, ¿viste? No sé si usted me ha escuchado alguna vez hablar en la cámara. Sí. Yo soy medio irónico, por ahí medio que les digo verdad, y se molestan los muchachos. Y, pero bueno. ¿Vos venís de Polly? Yo fui funcionario de Polly, yo vengo de un proyecto. ¿Pero arrancaste ahí con Polly? Yo fui en interna en 2013 y después me llamó en su momento Jorge Díaz. Sí. Y yo trabajaba para Jorge Díaz. Y después, bueno, Polly se fue y yo seguí dentro del proyecto. ¿Y Jorge Díaz? Y Jorge Díaz, no sé. Jorge Díaz. Está Jorge Díaz. Está en la vuelta de mi casa. El Jorge Díaz está. Se retiró la política, ¿no? Sigue de. Sigue como ingeniero ahí en Vinta. Sí. Muy buena persona, un amigo. Hermosa persona. Muy buena persona.
Hay que invitarlo un día. Sí. Estuvo se ve, ¿no? Jorgito, sí. ¿No? Es un tipo que... ¿Pero quedó bien, después o...? Sí, sí, sí. No me acuerdo. ¿Ha estado acá, Jorgito? Sí, ha compartido. ¿Ha compartido acá? Ha estado con Jorgito. Se agarra unos lindos Valderrama, se agarra. No me puedo sacarlo, mi hermano. Y es la casa de un cuyán, imagínense. Olvidate. Y acá faltaría una viola. Sí. Ahora pues estamos rescatados, si no ya está. Mira, estamos tomando spray. Mira, spray. Está tomando spray. No. Claro, estamos esperando que corte la transmisión de Juan. Vamos a ver qué hora corta. Con los karaoke, ¿te acordás? Con los karaoke, acá fue. Sí. Claro. Los masticaba los tubos. Bueno, che, avisa cuando va a cortar. Listo, chao, Juancito. Lo puedo tomar. Muchas gracias. ¿Ya cortaste? Gracias, Juancito. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, baby.